No, Juan Carlos Martínez. Ahí estamos, el otro Juan Carlos. Bueno, pues buenos días. Bienvenidos sean todos ustedes a esta presentación de avances de investigación del seminario Instituciones, Sociedad Civil y Políticas Públicas. Como ustedes ya saben, y bueno, también aquí es un evento que realizamos cada año. En este seminario, todos los miembros activos presentamos nuestros trabajos de investigación, uno de tantos, porque estamos trabajando en varias líneas. Bueno, elegimos uno y que compartimos con el resto de los miembros del seminario, y este es el evento académico como más importante porque nos permite reunirnos para dialogar, discutir y presentar lo que hemos hecho en materia de investigación en el transcurso del año. Bueno, en esta ocasión, y porque tenemos nuevos integrantes al seminario, vamos a tener dos sesiones. Hoy es la primera, vamos a tener tres exposiciones y discusiones de tres trabajos de investigación, de avances de investigación, y mañana a la misma hora tendremos la siguiente mesa de trabajo. Entonces, hoy voy a presentar, ya sin más preámbulo, voy a presentar a nuestro primer miembro del seminario, que es el doctor Juan Carlos Martínez Andrade, quien nos va a presentar un avance de investigación que lleva como título Orientación de los recursos del gasto federalizado hacia el gasto corriente y gasto de capital en las entidades federativas y los municipios mexicanos. Adelante, doctor. Ya sabe la dinámica, 15 minutos de exposición y después le daremos la palabra a nuestra comentarista externa, quien tendrá 15 minutos para externar sus comentarios. Posteriormente, la comentarista interna o el comentarista interno, en este caso, que tendrá también aproximadamente 15 minutos. Y después, si hay alguna participación del resto de los integrantes, le damos pie y cerramos con algún comentario del autor que está presentando estos avances. Adelante, doctor Juan Carlos. Gracias, buenos días a todas y todos. Les voy a presentar los avances de mi investigación, que va muy hilado con el proyecto de investigación que presenté hace unos meses. Me he centrado en la orientación sobre cómo gastan los recursos los estados y los municipios, los recursos que vienen de gasto federalizado y que ya vienen etiquetados. Y sobre todo me hice como un primer corte. O sea, hay varios cortes que se pueden hacer. Por ejemplo, ¿qué va a salud? ¿Qué va a educación? ¿Qué va a vivienda? Pero el primer corte que hice fue tipo de gasto definido por el CONAC como gasto corriente y gasto de capital, que también se llama de repente gasto de inversión. Entonces son sinónimos gasto de capital y gasto de inversión. La problematización, como les comentaba la vez anterior, es que, bueno, en México tenemos un federalismo fiscal. Esto es un arreglo institucional entre los tres órdenes de gobierno, a través de un marco normativo establecido desde los poderes legislativos, tanto federal como locales, en el que se establece una distribución de competencias y de recursos en el entendido de la discusión del siglo pasado, con Hayek, Musgrave, Oates, de que los gobiernos locales tienen mejor conocimiento sobre las necesidades y las preferencias de los ciudadanos. Entonces, hay un argumento muy sólido desde la teoría del federalismo fiscal para transferir recursos hacia los gobiernos locales, desde un gobierno central hacia los gobiernos locales. Este federalismo fiscal, o por lo menos la parte de gasto, todavía no la parte de ingreso, pero la parte de gasto, tiene principalmente dos componentes en México, que es el ramo 28, que son recursos transferidos desde 1976, con la promulgación de la Ley de Coordinación Fiscal, 78, perdón. Y después la adición del capítulo quinto con los fondos de ramo 33, que ya vienen etiquetados y que esas etiquetas ya como mandatan que el uso del gasto vaya hacia educación, salud, condiciones de vivienda, seguridad pública y fortalecimiento de las haciendas públicas. Entonces, les comentaba la vez anterior que hay como, o sea, podemos usar como estos indicadores para saber qué tan eficiente y qué tan eficaz han sido los gobiernos locales en el uso de los recursos públicos que llegan por gasto federalizado. Tendríamos principalmente cuatro indicadores que podrían servir como termómetro. La disminución del rezago social, toda vez que los recursos están orientados a educación, salud
condiciones de vivienda y servicios públicos, y en este sentido, como los indicadores del índice de rezago social medido por Coneval se construyen a través de estos indicadores, nos podría servir como termómetro. La prestación de servicios públicos y condiciones de vivienda, toda vez que los gobiernos municipales y estatales tienen a su cargo principalmente los gobiernos municipales tienen a su cargo la prestación de agua y de drenaje, pero los estados también tienen participación o corresponsabilidad en la prestación de la luz eléctrica u otras inversiones públicas que se pueden establecer. Y la disminución de la dependencia financiera, toda vez que estos fondos, como se orientan hacia el fortalecimiento del gasto público, y dos fondos, el FAFET y el Fortamun, precisan dentro de sus objetivos el mejoramiento de los sistemas de recaudación local, tanto estatales como municipales, entonces un efecto esperado sería la disminución de la dependencia financiera. Y una mayor proporción del gasto público, toda vez que, por ejemplo, el FAFET establece una obligatoriedad de que los recursos deben ser orientados hacia gasto de capital y expresamente la ley de coerción fiscal en el artículo 46 establece que está prohibido orientarlo hacia gasto corriente, salvo algunas excepciones, tan solo el FAFEF. Entonces, estos son los indicadores con los que se construye el índice de rezago social. No me voy a detener en esto porque lo platicábamos en la vez anterior. Ustedes también conocen bien el índice de rezago social medido por Coneval, que tiene estas dimensiones de educación, servicios de salud, vivienda, servicios básicos, activos en el hogar, y se mide con estos indicadores, todos tomados por los censos o por los conteos de población o en su momento en el 2015 por la encuesta intercensal. Entonces, esta gráfica se las presentaba la vez anterior y lo que vemos son ha sido diferenciado el cambio de índice de rezago social del año 2000 al 2020. En 20 años, por ejemplo, Chiapas, Oaxaca, Guerrero aumentaron su nivel de rezago. Por otra parte, Ciudad de México, Coahuila y Nuevo León disminuyeron sus niveles de desarrollo, que es como el rezago negativo, mientras que algunas entidades federativas mejoraron, esto sí, o disminuyeron sus niveles de rezago o aumentaron sus niveles de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, Sinaloa tenía cierto nivel de desarrollo y aumenta, lo mismo que Querétaro. Entonces, esta gráfica no se la había mostrado la vez anterior, esta es parte de los avances. Lo que vemos es que se ha cerrado la brecha de desigualdad medido por el índice de rezago social, se ha cerrado la brecha de desigualdad entre las entidades federativas y su nivel de índice de rezago social, pero no se ha cerrado porque han mejorado todas las entidades federativas, sino porque lamentablemente han empeorado las entidades que estaban en mejor situación, mientras que las que estaban en muy mala situación, estas empeoraron aún más. Entonces, vamos como bien en el sentido que se cierra la brecha de rezago, pero no vamos bien en cómo se ha cerrado la brecha de rezago. Esta gráfica la veían ustedes la vez anterior, estas dos gráficas, tanto dependencia financiera, tenemos dependencia financiera de algunas entidades federativas que rebasa el 90%, y los porcentajes de gasto corriente y gasto de capital para 2019, que ya les presentaba la vez anterior, tenemos entidades federativas que están destinando gran parte de sus recursos, más del 70% hacia el 70% y hasta casi el 100% gasto corriente. Entonces, la pregunta de investigación para este avance, para este siguiente avance, es ¿cómo se han orientado los recursos de gasto federalizado entre gasto corriente y gasto de capital? Les digo, para hacer este corte, la hipótesis es que con la que trabajé es que los recursos corresponden a la normatividad establecida para los fondos, es decir, si este fondo en la ley de coerción fiscal establece que tiene que ir a gasto de capital, pues va a ir a gasto de capital, si este tiene que ir a gasto corriente, pues irá a gasto corriente. Es como una hipótesis muy, muy sencilla, solo para ver si se ha cumplido con la normatividad establecida. Objetivo general, analizar cómo se han orientado estos recursos y en específicos, solamente ramo 33, cuantificar las proporciones y presentar los recursos, los resultados por entidad federativa. El enfoque teórico, parto de un enfoque de política pública, en específico de federalismo fiscal, en el que Musgrave presenta que el federalismo fiscal se puede entender como una estructura fiscal multiunitaria. Entonces, a partir de este concepto de estructura fiscal multiunitaria, lo puedo observar el objeto de estudio, que en este caso sería el gasto federalizado, con un enfoque de política pública. Y a partir de este
concepto de estructura fiscal multiunitaria, se le adiciona tanto el de las transferencias condicionadas, que es un concepto muy utilizado en finanzas públicas, que son los recursos transferidos, pero que poseen una etiqueta, que poseen una orientación específica. Y Stiglitz añade, siguiendo a Curran, Gramlich y Rubinfeld, que puede existir, esto es especulación, un efecto matamoscas, el fly paper effect, es cuando se orientan los recursos hacia un lugar, por ejemplo, gobierno central, cuando pone la etiqueta, entonces orienta los recursos hacia un lugar, y dice Stiglitz, se pega como un matamoscas, en el sentido de que es probable que los estados y los municipios aumenten incluso la cantidad que se orienta a esos gastos con recursos propios. Entonces, mi enfoque teórico va desde el federalismo fiscal, traté de quedarme en esos conceptos. Los fondos que analizo son los de ramo 33, y la clave presupuestaria de cada uno de estos es gasto federalizado. La I es la modalidad, la modalidad presupuestaria, estos son de gasto federalizado. No hay otros I en el presupuesto de egresos de la federación. FASA, FISE, FISEME, bueno, los 8 fondos con sus subfondos. Cada uno tiene una dependencia coordinadora federal distinta. Y lo que primero analizo, ya yéndome al objeto de estudio, es que uno puede pensar que los estados y los municipios gastan y ahí acaba el gasto federalizado. La primera parte del documento presento que no sucede así. Es un entramado de varios sistemas, o sea, el sistema de coordinación fiscal participa tanto el Sistema Nacional de Fiscalización como el Sistema Nacional Anticorrupción, y este concepto de estructura fiscal multiunitaria cobra sentido porque no solamente hablamos de la división de los 3 órdenes de gobierno, sino también de los 3 poderes, tanto en el orden federal como en el estatal. Entonces, el entramado es de distintos poderes, distintos gobiernos, en el que participan con responsabilidades específicas, por ejemplo, la Auditoría Superior, que responde al Congreso de la Unión, a través de la fiscalización, las auditorías locales, y acá no meto el Poder Judicial, pero a través del Sistema Nacional Anticorrupción, las fiscalías especializadas en combate a la corrupción cobran interés en esto de la aplicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas o otros conceptos de combate a la corrupción que aquí no meto, pero lo que trato de mostrar con esta imagen es que no solamente es el gobierno estatal y el gobierno municipal gastando, es las dependencias coordinadoras federales estableciendo las reglas, fiscalizadores fiscalizando, dependencias que ministran los recursos, que es distinta a la dependencia coordinadora, instancias de evaluación, entre otros. Los datos los obtuve de Transparencia Presupuestaria, tomé todos los datos posibles, esto se nutre desde el 2013, del 25 de abril de 2013 se estableció un lineamiento que obliga a que todos los ejecutores de gasto presenten información detallada sobre los proyectos con los que están financiando todos sus proyectos, todos sus recursos. Entonces, tenemos información desde 2014 hasta 2021. Reuní toda la información, fueron 617,000 registros. Solamente de ramo 33 fueron 326,000. Esto es de todos los fondos, de todos los ramos. Nada más de ramo 33 fueron 326,000, que es el 53% de los registros. Y solamente se trabajó, de estos, 10,000 no contaban con tipo de gasto, corriente o capital. Entonces, de los que sí se obtuvo información, son 316,000 registros. Para cada entidad federativa, para cada fondo, estos fueron la cantidad de registros, siendo Fortamun el que tiene mayor cantidad de registros, FICM y Fortamun, por la cantidad de municipios. Ahora, siguiendo a ustedes las preguntas que me decían, por ejemplo, meterme a la parte de instituciones, ¿no? Revisar la parte de instituciones y preguntarme por la parte de federalismo fiscal, si en verdad en México hay un federalismo fiscal, me metí a esa parte en la discusión teórica y efectivamente el federalismo fiscal incluye la parte de la recaudación y en México la recaudación no es local. Es decir, Stiglitz y Musgrave y Hyman y estos dicen el federalismo fiscal es ingreso y es gasto. Y en México no hay ingreso, el ingreso está centralizado. Entonces realmente no podríamos hablar de un federalismo fiscal como tal desde el punto de vista teórico. Y en el punto de vista de instituciones me metí muy, muy, muy a fondo, pero ahí no he logrado como todavía desenmarañar el tema de las instituciones.
Bueno, de los resultados, por el análisis nada más de este corte de gasto corriente, gasto de inversión, el ramo 33, como les decía, se orienta, debería orientarse hacia mayormente gasto educación, salud, vivienda, servicios públicos. Y lo que vemos es que de todos los registros, de todos los fondos desde 2014 a 2021, de todos los municipios, de todos los estados, el 72% se ha destinado a gasto corriente, de ramo 33, de todos los fondos, de todos los municipios, de todos los proyectos. Solamente el 27.43% se ha destinado a gasto de capital. Estos datos son consistentes y lo vemos año con año. Ha sido como, no ha variado muchísimo, ha ido de 70 a 75% que se destina a gasto corriente de todos los recursos del ramo 33. Los estados que más registran proyectos son Oaxaca, Hidalgo, Chiapas y Veracruz. Y, por ejemplo, ya si nos vamos a cada fondo, por ejemplo, FAFEF establece que se debe gastar hacia. Está prohibido destinar los recursos hacia gasto corriente y lo que vemos es que en cada año ha variado la orientación hacia gasto corriente, tan solo de FAFEF, y esta orientación ha aumentado y se ha mantenido a los últimos años. Desde 2018 se está destinando más FAFEF hacia gasto corriente, pese a que la ley establece que no se debe orientar a ese. Por entidad federativa, lo que vemos es que hay entidades, por ejemplo, el Estado de México, Chihuahua, desde 2014 a 2021, todo FAFEF lo han orientado hacia gasto corriente. Repito, pese a que la ley de coordinación fiscal establece que está prohibido. Entonces, ahí habría que ver en la auditoría local cómo han ellos, si han tenido observaciones. Ahí no me he metido a cada entidad federativa. Solamente lo estoy viendo ahorita desde a todos. Acá ya podemos como ir eligiendo los casos de estudio. Chihuahua, México, todo lo han orientado hacia gasto corriente. Puebla, Ciudad de México, casi todo lo han orientado hacia gasto de capital, pero Puebla mete una trampa porque solo ha metido un proyecto cada año y dice el 100% a gasto. Entonces acá, desde 2014, Puebla me parece que está, no es correcta su información, pero bueno, también es muy interesante. Entonces lo que vemos es que es diferenciado el comportamiento, la orientación de cada una de las entidades federativas. Para FICE, que sí tiene reglas, lineamientos generales, lo que vemos es que es mucho menor la cantidad que se orienta hacia gasto corriente, también ha ido como, ha tenido sus vaivenes, y en 2021 es como el punto que más orienta gasto de corriente, todas las entidades federativas, pero vemos como la gran mayoría es anaranjado, que es gasto de capital o gasto de inversión. Para las entidades federativas, vemos como no rebasa el 60%. Entonces, ahí sí vemos cómo estos lineamientos generales establecidos sí ponen un candado, una serie de topes para el gasto. Para los municipios es lo mismo con FICM, poca orientación hacia, bueno, menos del 30% hacia gasto corriente. Y igual con las entidades federativas, con los municipios no pasa del 60% de lo que se destina hacia gasto corriente. Entonces, esto es lo deseable. Por Fortamun, terrible. Está entre el 80%, casi el 90%, que cada año se ha destinado hacia gasto corriente de Fortamun. Este fondo, recordemos, va hacia agua, aguas residuales, seguridad pública, obligaciones financieras y mejoramiento de los sistemas de recaudación local. Y, por ejemplo, vemos cómo se está gastando hacia gasto corriente la mayor parte de los recursos. Para todas las entidades, para todos los municipios de todas las entidades federativas, vemos que es un comportamiento como común, ¿no? Que todos están orientando casi más del 90% entre el 70, 60 y 90% hacia gasto corriente de Fortamón. Entonces, acá habría que poner atención sobre el cumplimiento a la ley de coerción fiscal. Entonces, ahora sí, por entidad federativa, intenté hacer el ejercicio para cada entidad federativa, sí lo logré. No voy a explicar a detalle, pero bueno, tenemos todos los registros. Lo que voy poniendo es cómo ha variado su índice de rezago social, la dependencia de las transferencias federales, su porcentaje hacia gasto corriente o gasto de capital para todos los ejercicios y cada uno de estos fondos que son los que principalmente me interesan: FAFE, FAIS, FAIS Municipios y Fortamun, cómo lo han ido gastando. Y entonces, bueno, les voy a pasar de forma general a cada una de las entidades federativas. Y, por Doctor, ejemplo, me da la impresión de disculpe, que a partir de doctor, acá, ¿mande? en favor de concluir.
Ah, bien. Entonces, me da la impresión de que a partir de acá, ahora sí ya podemos elegir los estudios de caso para hacer análisis cualitativo. Esto solamente fue cuantitativo. El Estado de México, por ejemplo, es bien interesante porque FAFEF nunca lo ha orientado a ese gasto de inversión, pese a que la ley establece una obligatoriedad. Entonces, me parece que el Estado de México es... Habría que ver qué justificaciones ha dado para su cuenta pública o ante sus observaciones de auditoría. Y bueno, estas son las entidades federativas. Las conclusiones son efectivamente que no existe un federalismo fiscal como tal en México, porque el ingreso está centralizado, el gasto está descentralizado. Y hay, no solamente es un arreglo de los tres órdenes de gobierno, participan los tres poderes. Ahora, la hipótesis se rechaza, esto es lo interesante, está bien, que el gasto no ha sido acorde a la normatividad establecida en la ley de coordinación fiscal, o sea, han habido otras cosas que influyen ahí, habría que ver qué es lo que está influyendo para las orientaciones de gasto y pues, los temas de fiscalización. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Le vamos a dar la palabra primero a la doctora María Gabriela Martínez Tiburcio de la UAM Lerma para que haga sus comentarios al trabajo que nos presenta el doctor. Adelante, doctor. Sí, bueno, antes que nada, buenos días a todas y a todos. Les agradezco mucho la invitación a realizar los comentarios a esta investigación, la cual sin duda va a realizar muchos aportes en esta materia. Pues bien, bueno, antes que nada también quiero felicitar a Juan Carlos. Yo también trabajo mucho bases de datos y armar una base de datos como la que él realizó, además de no es una fuente de información común como puede ser el INEGI, sino que es otro tipo de fuente de información, me parece muy, muy relevante lo que está realizando, el trabajo que implica ir integrando dicha base de datos, me pareció que bueno, que ha hecho un trabajo impresionante. Sin duda, eso le ha llevado algo de tiempo. Y eso me imagino que también influye en los avances que presenta dentro del marco teórico. Y bueno, mis comentarios van orientados a la finalidad un poco de aportar en esta parte que yo percibí también, como él señalaba, en esta cuestión del federalismo. A mí me parece, en la parte del federalismo fiscal, que habría que ahondar un poco, digo, desconozco cuáles son como los productos que Juan Carlos tiene pensado realizar. Sin duda, esta investigación va a dar para mucho, tanto a nivel general, o sea, a nivel federal, estatal, como municipal, pero también puede ahondar en cuestiones teóricas desde mi perspectiva. ¿Y esto a qué voy? Me parece que Juan Carlos podría ahondar, ya, considerando que él quiere darle un enfoque de política pública a esto y viendo que como que no veo muy aterrizada esta cuestión de política pública y acción pública que él ahí establece en esta cuestión del enfoque institucional, me parece que podría darle un enfoque de implementación de la política, porque además justo lo que él identifica es que la normatividad no se cumple. Y entonces, bueno, ¿por qué no se cumple? Y me parece que en ese elemento, las relaciones intergubernamentales, que además van de la mano con el federalismo fiscal, tendría que considerarse dentro de su marco teórico, y no lo veo. También me parece que habría que retomar estos elementos teóricos de las ventajas y desventajas de la descentralización, porque en un país como el nuestro, en donde hay tanta heterogeneidad, y no solo a nivel local, que esa es muy amplia, no tenemos municipios urbanos, semiurbanos, marginados, rurales, hasta metropolitanos, sin duda el desequilibrio o las desigualdades horizontales están vigentes, y tanto es que lo identifica incluso en cómo en las diferentes tendencias que tienen las entidades federativas en el ejercicio del gasto son diferentes, ¿no? De manera muy rápida, Juan Carlos nos mostraba cómo diferentes estados tienen distintos comportamientos en cada uno de los fondos, además, ¿no? En algunos donde son muy claros los criterios, y yo supongo que son muy rígidos en el asunto de la aplicación de sanciones, que eso se vincularía un poco con la rendición de cuentas que él ahí también quiere señalar, pues
Me parece que en esta parte sí tendría también que considerar las ventajas y desventajas de la descentralización y las transferencias intergubernamentales en esta cuestión de los desequilibrios verticales y horizontales, porque también entre entidades federativas, como ya lo vimos, hay diferencias. Entonces, yo le recomendaría que se fuera por el asunto de las relaciones intergubernamentales en el enfoque de la implementación de la política y que retomara la parte que incluso en la parte de finanzas públicas, las transferencias intergubernamentales es un tema específico que te establecen criterios, principios, incluso hay una serie de recomendaciones que podrían retomarse para diseñar o modificar. Yo insisto, por eso señalaba que su proyecto puede dar luz para ir estableciendo recomendaciones de política pública en el diseño de los diferentes fondos, si recupera esta parte. Por el otro lado, me parece que también en la cuestión de este enfoque o de esta aportación que realizan sobre esta cuestión del papel matamoscas, también hay una versión contraria, ¿no? El hecho de que justo porque reciben subsidio, bueno, reciben fondos, transferencias, ciertos, en este caso los gobiernos locales, pues parece que tienen más dinero y por eso tienen para desembolsar para más obra, pero no le costó la recaudación a ese nivel de gobierno, puesto que se lo dio la federación. Y en ese sentido también los ciudadanos pueden no tener la visión clara de lo que cuesta tener un servicio público. Entonces puede traer también efectos negativos y también, bueno, varios colegas, Ibarra es uno de ellos, ha realizado una aportación sobre lo que pasa en México y también Laura Sor, si no mal recuerdo, tiene algo referente a esto, ¿no? Entonces también si vamos a hacer alusión a este tema, pues habría que poner las consecuencias o cómo es que en México desafortunadamente se está dando un efecto negativo. Eso es en la parte como que teórica, que lo que yo creo que podría Juan Carlos como que tener un poco más de referente a esto. En cuanto a la parte de la información, pues a mí me surgen muchas cosas. Como bien señala él en sus conclusiones, no hay como tal una posibilidad de señalar que el asunto de todos estos fondos, sobre todo los dos que él analiza, vayan orientados, bueno, perdón, sobre todo el ramo 33, que es el que los diferentes fondos que componen el ramo 33, no puede decir que hay una relación entre disminuya o mejore el índice de rezago social. Como no hay esa posibilidad, a mí me parece que como es un índice, lo ideal sería que cada fondo, como bien lo señala, lo muestra él en su tabla, cada fondo va orientado a un servicio en particular. Entonces, yo lo que haría sería contrastar el indicador que se supone tiene que atender ese fondo de manera directa y no de manera integral, porque al integrar, al ser un índice, pues diferentes componentes no se logran apreciar de manera específica lo que cada fondo quiere alcanzar. Entonces, yo recomendaría que fuera un indicador por cada componente según el fondo que vaya, ¿no? El de educación, pues educación, el de salud, pues el de salud. Y ahí también yo quiero como que dejar esta parte. No todos los fondos tienen necesariamente que ser inversión. En el caso de salud, por ejemplo, y en el caso de educación, si es que fuera el caso, digo, habría que revisarlo. Ahorita no tengo bien preciso varios aspectos, pero van orientados a nómina, ¿no? En el caso de salud, pues va orientado a nómina. En el caso, por ejemplo, del Fortamun, si no me recuerdo, está el asunto también de apoyar la parte de seguridad pública y también va para nómina. Entonces, es un hecho que esos fondos van a tener gasto administrativo y no gasto de capital. Eso sí hay que aclararlo. Eso no significa que no se esté haciendo un uso correcto del recurso, puesto que tanto en educación como en salud, gran parte del servicio lo realiza el capital humano. Entonces, habría ahí como que tener cuidado si eso es malo o es bueno, dependiendo, insisto, por eso creo que sería mejor por cada fondo. También algo interesante es que yo haría varios cruces con otras variables para tener ciertas variables de control, como es el caso de
población, ¿no? El población, número de municipios, porque curiosamente Veracruz y Oaxaca tienen, por ejemplo, muchos proyectos, ¿no? Número de proyectos que señalaba Juan Carlos, pero pues sí, también los dos estados tienen muchos municipios. Claro, Oaxaca es el que tiene más, ¿no? Arriba de 570, pero Veracruz tiene 212, por ejemplo. Entonces, habría que ver si no hay ahí una correlación entre el número de proyectos con el número de municipios. Eso también creo que podría hacer. Y yo esperaría, ¿no? Que teniendo otras variables, y también digo, por ejemplo, para el caso de educación, más allá del indicador, también buscaría a lo mejor el número de escuelas, si es que hubiera el dato, ¿no? Por eso insisto que como que por cada fondo yo haría una base de datos y haría mis diferentes cruces. Yo sí me arriesgaría antes de hacer los estudios de caso, Juan Carlos, yo haría varios cruces, pero además establecería una tipología, porque justo por eso hablo de los desequilibrios verticales, porque a lo que vemos es que vamos a tener entidades federativas con ciertas características que no corresponden con otras. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Quintana Roo, pues es altamente turístico. De sus 11 municipios, 10 están en la playa y son de los que más recaudan. Pues sí, pero la actividad, vamos, en el impuesto predial, por ejemplo, pues es el número de hoteles que están en toda la riviera de este estado. Caso distinto, por ejemplo, pues para Tlaxcala, ¿no? Entonces, yo creo que podrías generar una tipología a partir de la orientación del gasto y a partir de ahí tal vez ya podrías irte al siguiente punto, que sería hacer los estudios de caso. Entonces, yo creo es, me falta una parte, la parte de rendición de cuentas me parece que está bien que la consideres, por lo que te decía también, ¿por qué el no se respeta lo establecido en la norma en los diferentes fondos? Seguramente porque no hay una sanción, ¿no? Entonces habría que revisar qué está faltando en esos fondos en el aspecto de rendición de cuentas y eso sin duda me parece que también, insisto, iría como en una recomendación de política pública en ese sentido. De mi parte me parece que serían todos los comentarios que yo tengo aquí y pues gracias nuevamente por la invitación y espero haber realizado una aportación. Gracias. Muchas gracias, doctora María Gabriela. Vamos a continuar con los comentarios. Ahora nuestro comentarista interno, que corresponde a un integrante del seminario, y luego escucharemos a Juan Carlos, mientras que vaya reflexionando por ahí. Adelante, doctor Miguel Guajardo. Muchas gracias. Saludos a todas y a todos. También quisiera iniciar felicitando al doctor Juan Carlos. Creo que es un documento que refleja mucho, mucho trabajo, análisis de información, la conformación de la base de datos. Coincido con lo que mencionaba la doctora Gabriela Tiburcio, es un trabajo de varios meses, laborioso, pero que además requiere codificación, requiere una planeación de cómo se va a estructurar la base. Entonces creo que ahí hay muchísima información que invariablemente de lo que se ha utilizado para este trabajo se puede utilizar para mucha investigación futura. También considero que es un trabajo que es pertinente. El rezago social, desafortunadamente, sigue siendo un factor que sigue presente a lo largo del territorio nacional. De hecho, algo que mencionaba el doctor Juan Carlos y que pude ver en su documento es el cierre de la brecha, pero por las razones erróneas, ¿no? Porque los estados que se encontraban más aventajados han empeorado y entonces ahora somos, los estados son más parecidos, pero a la baja, ¿no? Entonces esto es una mala noticia en general. Ahora, en este trabajo nos aclara el doctor que se ha concentrado en una variable dependiente, ¿no? Que es justamente el rezago social aproximado a partir del índice de rezago social. Esta es la variable dependiente, entiendo, o a explicar. Y si bien en este primer avance no se llega a ese punto, el objetivo es encontrar cuál es la relación entre esta variable dependiente
y el gasto federalizado como variable independiente, ¿no? Considerando el gasto realizado a partir de diferentes fondos. Entonces, esto es interesante, esta relación causal que nos plantea para estudiar hacia adelante es interesante. Sin embargo, creo que sería muy beneficioso si se puede desmenuzar mucho más. Y explico las razones. La primera también se relaciona un poco con lo que mencionaba la doctora Gabriela, ¿no? El índice de rezago social pues comprende al menos cuatro carencias sociales, ¿no? La relacionada con educación, servicios básicos, salud y la última que es calidad y espacios en vivienda. La que me parece que es muy clara la vinculación es la carencia social relacionada con servicios básicos, ¿no? Porque es un indicador o un componente del indicador que te mide porcentaje de hogares con agua entubada, drenaje, electricidad, que son atribuciones que caen directamente en las facultades que tienen los municipios. Entonces me parece que ahí vas a encontrar, no ahora en este trabajo, pero en lo que viene, vas a encontrar una relación positiva y significativa muy robusta. Pero el resto de las otras carencias sociales no necesariamente tiene por qué ser así, ¿no? Por ejemplo, en rezago educativo o en educación pues, se miden los indicadores de rezago educativo, que es el número de personas que no terminaron la primaria, que terminaron secundaria. Entonces, ahí sí, por más que el municipio gaste en inversión en educación dentro de sus facultades, pues no necesariamente eso se relaciona, no es clara la relación causal que va a tener este gasto con el indicador que está relacionado en el índice de rezago social, o tal vez sí, pero tendría que pormenorizarse un poco más, ¿no? Lo mismo en el tema de salud, que mide acceso a servicios médicos, ¿no? Entonces, pues ahí una buena parte tendrá que ver con el gasto que se realice a partir del IMSS, por ejemplo, o del ISSSTE, no necesariamente del gasto que realiza el municipio. Entonces, también ahí la relación causal tiene que ser pensada con mucho detalle. Te digo, esto no en este avance, porque este avance no tenía ese objetivo, en este avance estabas caracterizando todas las variables, pero ahora que ya las tienes y vas a construir esas relaciones causales, creo que se podría afinar muy bien, ¿no? Entonces, yo creo que de todo el índice de rezago social, hay una de esas carencias en la que se puede encontrar una incidencia muy directa y las otras no necesariamente, ¿no? Por la correspondencia entre lo que está dentro como indicadores dentro del índice y lo que las facultades de gasto y atribuciones que puedan tener los municipios. La segunda cuestión importante que yo considero que tienes que introducir en esta segunda parte es variables de control, ya sea que utilices una estrategia cualitativa, como tú lo has comentado, tienes que incorporar estudios de casos de control, o si llegaras a contemplar una estrategia cuantitativa, pues variables de control. ¿Por qué lo digo? Porque probablemente en un estado con una economía menos bollante, menos dinámica, el gasto federalizado pues es muy importante, ¿no? Tiene un peso importante en las actividades que ahí se realizan. O si lo llegas a realizar a nivel municipio, pues bueno, sí, para un municipio pequeñito, pues es todo, ¿no? Lo que te llegue a partir del gasto federalizado, no solo para el gasto de gobierno, sino para sus habitantes y para la economía en general de esa localidad. Pero si consideras un municipio grande, no sé, Monterrey, por ejemplo, Guadalajara, digamos que ahí hay muchos otros factores que pueden incidir y que pueden moverte los indicadores más allá del gasto federalizado. Va a tener una incidencia importante, pero es uno de varios factores, por eso creo que tienes que incorporar variables de control, que ya por ahí lo mencionas en tu documento, pero tiene que ser muy cuidadoso esto, ¿no? Entonces, estas relaciones causales creo que van a ser el gran desafío de la siguiente parte del trabajo, pero bueno, ya tienes la materia prima, los insumos, el trabajo duro, el más rudo, pues ya lo desarrollaste, ahora viene esta parte de construcción de relaciones causales que va a ser definitivamente muy, muy interesante. Creo también que es muy importante lo último que también te comentaba la doctora Gabriela, ¿no? Que no asumir o no dar como un supuesto que el gasto en corriente es negativo en todos los casos, ¿no? Y yo traía anotado justo el mismo comentario porque hay
ciertos sectores o servicios que dependen justo del gasto corriente, ¿no? Necesitas médicos, necesitas policías. Tal vez ahí valdría la pena, pero no, ahí sí no sé si los datos te lo permitan, distinguir diferentes variantes del gasto corriente, pero tal vez en el estudio de caso que realices y donde tengas mayor profundidad, puedas distinguir esto, ¿no? El gasto corriente que sí tiene una finalidad y que sí tiene una incidencia en la variable dependiente que tú estás interesado en medir contra el gasto corriente que definitivamente no la tiene. Entonces, ahí puedes afinar mucho más el argumento que como está planteado de forma inicial. Yo creo que en esta primera parte del documento has caracterizado las dos variables de forma muy completa. Tienes ya desglosado a nivel entidad federativa. Y eso me lleva a otra pregunta y reflexión. Si crees que vale la pena o si tiene sentido estudiarlo a nivel municipal, entiendo que ahí tendrías que dejar fuera algunos fondos y concentrarte solo en otros, pero a veces los detalles y las diferencias entre municipios también te pueden dar una riqueza en el análisis que a lo mejor cuando estudias todo el estado agregado, no siempre vas a poder analizar. Y bueno, esas son mis principales comentarios. Creo que es una base que vas a poder explotar de muchas formas, que puedes ir vinculando, como ya lo creo lo tienes pensado, con otras bases de datos que la has codificado de tal forma que la puedes relacionar con censos económicos, la puedes relacionar con toda la información que tiene disponible el Coneval. Entonces, yo creo que es un primer bloque de todo un andamiaje que tú puedes estructurar para futuras investigaciones, futuras preguntas de investigación que sin duda van a ser muy valiosas. Y pues hasta aquí dejaría mis comentarios y mis recomendaciones, doctora Judith. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias a usted, doctor, por sus comentarios y por regalarnos estos minutos que voy a aprovechar para darle la palabra a las colegas del seminario si quieren hacer algún comentario acerca del trabajo que presenta el doctor Martínez, dado que, bueno, todas lo tenemos y todas lo leímos. No sé si alguien quisiera participar. Algo está pasando con una presentación que estamos viendo. Perdón, ¿podrían quitarla? Creo que es de Cristina. Es que estás compartiendo pantalla, Cristina, me parece. Bueno, yo hago rápido. ¿O está Gloria? ¿Querías, Gloria, comentar algo? No sé si tú, sí, nos haces favor. Yo también me leí el trabajo de Juan Carlos, me pareció como mucho más claro que la vez pasada que lo leí. Yo no soy experta en este tema, Una pregunta que a mí me surgía y que, bueno, son comentarios también que han hecho aquí, es que creo que Juan Carlos también ya lo dijo. ¿Cómo un fondo que está etiquetado como el ramo 33, el FAFET, todos los que tú mencionas ahí en tu trabajo, puede estar destinado a gasto corriente cuando está etiquetado? A mí me, ¿sabes? Eso no me da sentido. Luego estuve yo revisando por otra cosa la cuenta pública, bueno, el informe de la cuenta pública de la Auditoría Superior de la Federación, y coincide mucho con lo que tú dices, fíjate, de las observaciones que le hacen a los municipios, mucho que se está destinando a gasto corriente, pero hay muchas cosas que dice este resultado, que es muy impresionante, muy bueno. El problema es que la Auditoría Superior de la Federación hace las observaciones y parece que no está pasando nada, porque dice también que que no hay orientación clara de los conceptos de aplicación de los fondos, y que, por ejemplo, en el Fondo de Fortalecimiento Municipal, se está haciendo una cosa que se llama como recuperaciones de caja,
en la que se usan recursos de otros fondos para hacer cosas que pueden estar relacionadas con fortalecimiento municipal, que no solamente es mejor cobro del predial, sino también crear más capacidades en los funcionarios municipales, dar cursos de capacitación, etcétera, aunque también critica que no queda claro cuáles son las acciones que se va a hacer. O sea, que parece que no hay claras muchas cosas. Entonces, mi pregunta sería justamente esa, ¿no? ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo es posible que esos fondos que están etiquetados se usen para gasto corriente en casos en altos porcentajes? Y dos, como esto que dice la Auditoría Superior de la Federación, que no están claros los conceptos en los que se aplican, porque parece ser que dejan a los municipios que ellos digan, sobre todo en este que es el de fortalecimiento municipal, que es muy importante, porque tiene que ver con la administración y la gestión de los fondos, justamente, y de todo lo demás. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede después de esto? ¿Qué se hace? O que no conozco muy bien el tema, entonces por eso te hago esa pregunta. Hay también una propuesta que hacen aquí, porque en este informe de la auditoría hacen observaciones y luego hacen como recomendaciones. Y aquí una recomendación que hacen es que se hagan convenios con estados, los municipios con el estado, para el cobro del impuesto predial. Cuando la gran reforma del 83 fue justamente para quitarle eso a los estados y que los municipios tuvieran esa autonomía y esa libertad. Tú, no sé, ¿qué posibilidades ves de que eso suceda y si eso puede ser una buena idea para los municipios? Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, doctora Cecilia. Le damos la palabra al doctor Juan Carlos para que haga una recapitulación y nos diga algo acerca de estos comentarios que ha recibido. Adelante, doctor. Gracias. Doctora Gloria, ¿no tenía algo que comentar? Creo que sí. Bueno, solamente felicitar a Juan Carlos. Me parece que del proyecto que él presentó a estos avances se ve cómo el proyecto se ha ido concretando en pues una propuesta analítica que ya tiene mucha información, que ya está muy consolidado. Mi comentario sería que comparto las observaciones de Gabriela en el sentido de reflexionar sobre el destino de los fondos en términos de gasto corriente y de gasto de inversión en los aspectos de asistencia, salud, educación. Creo que ahí se puede, en términos cualitativos, sacar mucho de esta información que ya recopiló Juan Carlos. Lo felicito, me parece que su investigación va a aportar mucho y que estos análisis sobre el índice de rezago social, sobre la aplicación de los fondos, pues son muy necesarios para poder examinar la gestión municipal desde una visión más integral, completa, en la que muchas veces la crítica que hacemos a los municipios o la percepción que tenemos de la gestión municipal, pues no la estamos relacionando adecuadamente con los recursos de los que disponen los municipios. Pero me pareció muy interesante la exposición y los avances también. Muchas felicidades a nuestro distinguido investigador. Muchas gracias, doctora Gloria. Pues no, nada más agradecerles los comentarios que me hicieron. Doctora Gaby, como coincido, la verdad es que usted es un gran referente para mí, para esta investigación. Le agradezco mucho que se haya tomado el tiempo para a detalle hacerme los comentarios. El marco teórico, tiene usted toda la razón. Voy a seguirle trabajando. Esto no se termina, ¿no? El marco teórico siempre está como actualizándose y actualizándose. Entonces, la verdad es que voy a poner mucha atención en los comentarios que me hizo. Sobre los cortes, coincido. Creo que no,
traté de explicarlo en el documento que FONE, por ejemplo, como se destina nómina, pues va a tener una gran orientación hacia el gasto corriente. No fui lo suficientemente claro, creo que ahí tengo que ser más claro. También al doctor, este es un comentario que coincide con el doctor Miguel, sobre pues esto, ¿no? O sea, quizás pareciera que estoy satanizando un poco el gasto corriente, no era la intención, pero voy a aclararlo un poco más. Entonces, muchas gracias por las observaciones sobre esta parte de afinar las variables, ¿no? Agregarle variables de control. Este fue un primer corte, ¿no? Con gasto corriente, gasto de inversión, y como bien ustedes dicen, faltan otros cortes, ¿no? Meterles cantidades de municipios, cantidad de población u otras. Me pregunta el doctor Miguel, ¿vale la pena estudiarlo a nivel municipal? Sí, yo creo que aquí hay que elegir a los municipios. Precisamente esto nos va a servir, como me da la impresión, para elegir a las entidades federativas y a los municipios de ambos polos, ¿no? Los que se han destacado por no destinar hacia donde deberían y los que sí están destinando y sí están mejorando las condiciones de vivienda de los habitantes. Entonces yo creo que sí valdría la pena. Aquí no me dio tiempo de bajarlo a municipios, o sea, tuve que agregar a todos los municipios por entidades federativas, pero yo creo que ya para la siguiente ya voy a poder como bajarme más hacia los municipios. Dice la doctora Cecilia, pregunta, ¿cómo un fondo etiquetado puede estar destinado a gasto corriente? Creo que precisamente esa va a ser la siguiente etapa de mi investigación. En el estudio de caso, en las entrevistas, ahora sí acercarme, por ejemplo, en el Estado de México, acercarme con las Secretarías de Finanzas y con la auditoría local, y preguntar, oye, la ley dice esto y el fondo ha pasado esto, y ya esperaremos a ver qué nos responden. Yo me imagino que la respuesta va a ser no, es que se está invirtiendo para traer recursos de la iniciativa privada, cualquier cosa, pero pues ya veremos qué justificación dan ellos, aunque yo creo que esa es una cuestión de vigilancia y control. Entonces, en las entrevistas a profundidad con auditorías locales, yo creo que ahí es donde vamos a poder resolver esta pregunta. Exactamente así, ¿cómo un fondo etiquetado puede estar destinado a esto corriente cuando específicamente la normatividad no lo orienta hacia allá? Coincido con esta parte de la capacitación a los funcionarios públicos. Para el Fortamún, por ejemplo, me metí mucho a ver en qué se estaba gastando y son primas vacacionales, cosas que no pueden ser. Ahí están primas vacacionales, aguinaldo de fin de año. Y uno dice, Fortamón, no puede ir a eso, ¿qué está pasando? A la doctora Gloria, muchísimas gracias por los comentarios. Muchas gracias por la felicitación, doctora Gloria. Sí, yo creo que esto hay que bajarlo a nivel municipal. Y nada más, como último comentario, este libro de la doctora Cristina, la verdad es que qué bueno está. Y creo, hay dos aportaciones del profe Merino y del profe Rodolfo, y ambos empiezan con... Cuando hicimos la reforma del 83, creímos que el municipio estaba libre de la influencia política. O Rodolfo dice, pensamos que partimos del supuesto equivocado de que los municipios iban a detonar sus procesos de desarrollo local. Entonces, yo creo que ahora, como bien dice la doctora Cecilia, después de las reformas y ahora estamos recentralizando, creo que podemos pensarlo a partir de una segunda generación de municipalistas. Yo creo que la primera generación, que fue muy importante en los 80s y en los 90s, partió de una idea romántica, como dice el doctor Merino, una idea romántica del municipio. Y ahora, después de 30, 40 años, ya podemos como pensar y sopesar los resultados y ver, a ver, esto se esperaba y hasta aquí llegamos. Entonces, ¿qué cambios necesitamos hacer a partir de ahora para corregir el rumbo? Entonces, me siento como muy entusiasmado en pertenecer a esta como segunda generación de municipalistas. Me da la impresión de que por ahí podemos avanzar. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Juan Carlos. Vamos a dar pie a nuestra siguiente exposición, también un poco por respeto al tiempo que nos ha brindado la doctora externa. Sé que tiene la agenda muy ocupada. Entonces, doctora Cristina, si quiere ya ahora sí proyectar su presentación. Gusto en saludarte, Gabriela. Bueno, en verte. La doctora. Gracias, igualmente. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta igual, luego. Gabriela. La doctora Cristina Girardo nos va a presentar este avance de investigación que lleva como nombre la visibilización de las mujeres en ámbitos municipales y su participación en la economía social y solidaria. Adelante, doctora.
Bueno, antes que nada, buenos días o buenas tardes a todos y todas. Un gusto verlos, como siempre. Antes de empezar, por supuesto que sí, no hablé Juan Carlos ni dije nada porque no tenía nada que agregar. Creo que habían agotado ya todos los comentarios, pero felicitaciones por tu trabajo. Realmente sorprendente el avance que tuviste de cuando nos presentaste tu proyecto ahora. O sea, te acuerdas que teníamos dudas de cómo ibas a avanzar, pero realmente has trabajado muchísimo y felicidades. Bueno, yo lo que les voy a presentar primero es el proyecto, porque este año inscribí un proyecto nuevo, ya cerré el de los 2 años, voy por el 3er año de investigadora por proyecto en el colegio, no tengo la misma condición de ustedes, así que todos los años, yo cada 2 años tengo que presentar un proyecto nuevo. Este año voy a hacer este, el de la visibilización de las mujeres en los municipios. Ahí puse la palabra municipio como espacio, pero también voy a hacer dentro de los municipios la zona urbana, el rural. Ya avancé en la recopilación de datos cuantitativos, los cuales los tengo muy desordenados todavía, pero hay mucho más de lo que pensaba. También en el diseño del instrumento metodológico, es decir, tengo la entrevista ya hecha, y la sistematización de algunos talleres, de 3 talleres que hice como observación participante, que son anotaciones más que sistematización. Y como producto ya mandamos un abstract con otros investigadores, que ya fue aceptado, que es un capítulo para un libro de España, donde será los nuevos roles de la mujer en las asambleas ejidales en México, en el cual participa la doctora Tatiana, que agradezco. Ella hoy va a ser mi comentarista. Ella no conoce todavía el trabajo, porque la forma que tenemos de trabajar en un espacio que hay de un grupo de mujeres, presentamos cuando hacemos un artículo de manera conjunta en seminarios lo que vamos a hacer cada uno, y después recién ensamblamos los capítulos a los artículos. Entonces también va a servir esto para escuchar a la doctora Tatiana sobre el comentario de lo que voy avanzando en mi capítulo. Entonces, ya para avanzar en el proyecto, creo que no es necesario hablar del planteamiento y la justificación que me llevó a hacer este proyecto, porque todos sabemos, en el seminario el tema de mujeres ya ha sido trabajado, y sabemos que la participación de las mujeres ha cambiado drásticamente a lo largo del pasado siglo XX y las últimas décadas, pero que a pesar de ello continúan las grandes desigualdades entre hombres y mujeres, y el ritmo para reducir las brechas, esto a nivel internacional y por supuesto en nuestros países más todavía. Si sabemos que las mujeres tienen menos participación en la actividad económica, y las condiciones de dicha participación son siempre peores que la de los hombres. Más aún desde distintos organismos, tanto internacionales o nacionales, que se pueden consultar, así como de diferentes investigaciones que podemos hacer, un tema que a mí me interesa mucho es la calidad del empleo. Lo llamo empleo, ustedes saben que yo ya tengo un trabajo sobre empleo, actividad y trabajo en las organizaciones de la sociedad civil, y a mí me gustaría dar continuidad a ese trabajo, porque veo que se ha acentuado mucho la crisis de la participación de las mujeres o el rol de las mujeres en la economía a partir de la crisis del 2008, muy agravada durante la pandemia y que continúa ahora con lo que está pasando a nivel internacional la situación, y en México también. Por otra parte, yo también he compartido ya con ustedes que estoy trabajando mucho el tema de economía social y solidaria, y las entidades de esta rama de la economía, digamos, sabemos que dentro de lo económico tenemos la economía pública, la economía privada y la economía social. Dentro de la economía social hay algunos principios que muchas veces suenan utópicos, pero bueno, dentro de lo que conocemos las cooperativas, quizá no dentro de otras instituciones de la economía social y solidaria, sobre las cuales hay que trabajar mucho, pero dentro de las cooperativas el reparto de las utilidades no es el mismo que dentro de la empresa privada. Entonces ahí tenemos algunos principios y valores que podemos trabajar de manera diferencial. Ahora, ¿en México existen estadísticas? Sí, por lo general se dice que no tenemos estadística en México, pero sí las hay. Tenemos de ejidos, de cooperativas, de sociedades de productores rurales, de asociaciones de la sociedad civil, de fundación, todo esto que entra dentro de la economía social y solidaria, pero se trata en muchas ocasiones de
cuentas satélites divididas, atomizadas, es decir, no está dentro de lo que puede componer el sector. Y entonces eso, y la desagregación por sexo también, eso agrava un poquito a veces las investigaciones cuando queremos hacer, por ejemplo, un trabajo comparativo, porque aquí la cuenta satélite de, por ejemplo, de la economía de los cuidados, que entraría también dentro de la economía social, o sería una de las vías que podría entrar, en México está actualizada, ha sido pionero, pero la de la economía social y solidaria no. Entonces, también se hace, por eso se dificulta aún más, en términos numéricos, la aportación que hace la economía social y solidaria a la economía. Sobre todo para nuestro seminario, que ahora tenemos tantos economistas, tal vez hablar de la economía social y solidaria les va a parecer un poquito extraño. Bueno, en México, entonces, estos estudios no existen. Yo creo que podría ser un aporte juntar todas estas estadísticas y ver qué sale, sobre todo visibilizando el trabajo de las mujeres. Déjenme contarles una anécdota. El lunes tuvimos un seminario internacional sobre justamente la visibilización de las mujeres y a mí me hicieron una pregunta que me dejó pensando en el título justamente de mi investigación, que es visibilizar para quién. ¿Por qué queremos visibilizar a las mujeres dentro de la economía social y solidaria? Si la queremos visibilizar para la economía pública, si la queremos visibilizar para la economía privada o si es importante saberlo para darle peso a este sector de la economía. Así que ahí voy a tener como otra pregunta de investigación para mi investigación. En cuanto al debate de las políticas públicas que interesa también a nuestro seminario, por supuesto que la economía social tiene una ley muy en discusión, que ha sido muy debatida y que sigue siendo debatida, pero últimamente ha entrado, digamos, en la política pública, más precisamente en este programa que yo también les he presentado, que son los nodes territoriales, que es un programa que lleva a cabo de política pública el Instituto Nacional de la Economía Social y Solidaria. Entonces, este es un programa, como les decía, de fomento e impulso a la economía social y solidaria, también con muchos déficits, por supuesto, pero que ahí deja algo picando de que ya en política pública se está haciendo. Incluso porque esta última, digamos, esta política, contó con un eje específico de fomento de igualdad de género y la inclusión social de la economía, dejando constancia del compromiso existente que hay en dotar de perspectiva de género a las políticas públicas y a las políticas de fomento a la economía social y solidaria. ¿Cuál es el objetivo que me pongo entonces? El de visibilizar el protagonismo de las mujeres en municipios, en algunos municipios, que ya voy a explicar en cuáles, en el marco de esta economía social y solidaria, colocando la cuestión de género en un contexto institucional y organizacional. Por esto entiendo que hay que trabajar la ley, de qué manera está regularizada y organizacional, es decir, qué pasa con la gestión, con los puestos de dirección, que también los hay dentro de las cooperativas, dentro de los ejidos, con las asambleas, etcétera, etcétera. Y entre los particulares, revisar las políticas públicas orientadas a promover este tipo de economía con perspectiva de género, estudiar el perfil socioeconómico y cultural de las mujeres que trabajan en la economía social y solidaria. Este punto que me interesa muchísimo, que es conocer las condiciones del trabajo en la economía social y solidaria, y diagnosticar las habilidades y conocimientos con los que cuentan, también siempre un poquito en la línea del trabajo anterior que yo venía haciendo de formación para el trabajo dentro de las organizaciones de la sociedad civil. Ahora, dentro del objetivo más general, yo creo que lo que va a salir son cuestiones que tienen que ver con el marco conceptual. Por otro lado, el análisis empírico de esta contribución que hace la economía a la reducción de las brechas de género. Por otra parte, y aquí lo puse en rojo, analizar buenas prácticas existentes. Aquí es como un pequeño proyectito que se va a vincular con un proyecto que me invitaron a participar en España, en Madrid, con un grupo de investigadoras y que nuestro NODE, es decir, este es otro grupo al que estoy trabajando, va a participar. Entonces, a mí me va a servir también esto para enriquecer aún más el proyecto.
Y por último, pienso poder elaborar algunas recomendaciones para la elaboración de políticas públicas, ¿no? Y sobre todo iniciativas focalizadas a las mujeres y a la economía social y solidaria. Bueno, voy a usar una metodología mixta, cuantitativa y cualitativa. Cuantitativa, los datos que ya hay. No creo que yo pueda generar datos nuevos si no tengo recursos. Si consiguiera recursos, sí me animaría a hacer en el empleo precisamente lo que hice con organizaciones de la sociedad civil. Yo ahí tuve un proyecto de CONACYT y bueno, aquí me queda la propuesta de presentar en algunos entes para hacerlo más a nivel nacional. Y después, lo que le quería comentar es que en esta primera etapa todavía va a ser un poco aleatorio, no sé en qué municipios me voy a detener, pero quiero poner algunos del Estado de México, del Estado de Morelos, del Estado de Guerrero y del Estado de Puebla en esta primera etapa. Es decir, tengo la posibilidad de hacerlo porque también a través de los nodos territoriales puedo encontrar mucha información de gente que me pueda ayudar a brindar. ¿Cuáles son los beneficios del proyecto? Este es un punto que requieren en el colegio. Bueno, generación de conocimiento, es decir, yo creo que nuestro seminario siempre tiene ese objetivo. Cuando escuchaba el trabajo de Juan Carlos, recién decía cuánto nuestro seminario va a aportar al conocimiento de los municipios en este aspecto. Yo creo que en el ámbito de economía social y solidaria el colegio no lo trabaja. Tuvieron algunos trabajos, Gloria en un momento siguió una tesis, yo hice una vez un diplomado, o sea que, pero datos como los que pueda aportar una investigación van a ser siempre útiles, y en el marco de los estudios municipales voy a trabajar lo de política pública territorial, siempre vinculada al tema, y también, como les decía anteriormente, a la actividad, trabajo y empleo. Voy a participar en los seminarios y en la presentación de avances sobre el tema, y tengo disponibilidad, por supuesto, que es lo que manifiesta el colegio, de continuar siempre con tesis de maestría y doctorado sobre el tema. Y los productos son el artículo para el capítulo del libro que ya va a versar sobre los avances que le he presentado. No sé cómo estoy de tiempo, pero ustedes tienen el trabajo donde yo les he presentado las estadísticas que ya tengo, que son fundamentalmente la de la economía de los cuidados, la participación de las mujeres en el empleo más general, en informalidad, las organizaciones que componen la economía social y solidaria. Tengo muchos datos sobre los núcleos agrarios, es decir, cuáles son los ejidos certificados y la participación de hombres y mujeres está desagregado, eso ya lo tengo hecho. Tengo hecho todo lo de cooperativas, que no pude incorporarlo, pero tengo también datos, incluso hay un libro de CEPAL que ya saca datos desagregados que me van a servir por estado. Tengo actualizada la cuenta satélite del trabajo no remunerado en los hogares. Yo acá tengo un antecedente de un artículo que publiqué, me parece en 2014 o 2013, sobre la economía social y solidaria, donde este trabajo de los cuidados podía ser canalizado a este tipo de experiencias de cooperativa. Y ahora pude actualizar la cuenta satélite y tengo todas las organizaciones de la sociedad civil actualizadas las estadísticas, solo que voy a separar las que hacen fomento de la economía social y solidaria. No tengo por qué trabajar todo el marco de la economía, de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces voy a hacer ese corte selectivo. Eso sería todo y bueno, muchas gracias. Gracias, Cristina. Justo en el tiempo. Le damos la palabra a la doctora Tatiana Rivera González del CRIM UNAM, a quien le agradecemos que esté aquí como comentarista externa y le damos la bienvenida. Adelante, doctora, tiene usted la palabra. Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos. Es un gusto poder compartir con ustedes estos espacios de reflexión académica. Agradezco significativamente la invitación, por supuesto, para referir algunos comentarios muy puntuales en relación con esta investigación que ha presentado la doctora Cristina Girardo sobre la visibilización de las mujeres en ámbitos municipales y, por supuesto, la participación
que pueden tener en esta llamada economía social y solidaria. En este caso particular, me gustaría antes que nada enfatizar pues, mi reconocimiento y felicitaciones a la doctora Cristina Girardo, quien siempre ha estado comprometida con este tipo de investigaciones con un impacto social relevante a través de un proceso investigativo con la capacidad, ¿no?, de tomarle el pulso a la realidad que hoy nos ocupa y que resulta en muchas ocasiones verdaderamente preocupante. Respecto a la investigación en concreto, pues los comentarios que me permito realizar, en primer lugar, orientados a la delimitación del problema, considero que queda delimitado de manera muy adecuada en el proyecto de investigación, la problemática en cuestión, porque a partir de unos elementos iniciales, cuantitativos y cualitativos, pues se demuestra estas heridas que han sido causadas por el sistema capitalista salvaje que ha sido impuesto a nuestras sociedades y economías latinoamericanas y en gran parte del mundo a partir de los años 80 con este proceso de ajuste estructural, ¿no? Y estas consecuencias, como bien también refleja la doctora Girardo, han quedado agudizadas con la pandemia por COVID-19, consecuencias que van desde la concentración de la riqueza en muy pocas manos, vale decir, las desigualdades extremas, y ciertamente agregaría esa exacerbación de la violencia que siguen sufriendo, seguimos sufriendo las mujeres. Y bueno, lo interesante de la investigación entonces es que destaca la importancia o la recuperación de alternativas económicas como precisamente la economía social y solidaria como expresión de una economía alternativa no capitalista, como destaca Cristina, y ciertamente agregaría no patriarcal y no colonial. Y en este caso particular, de los aspectos que ha mencionado la doctora Cristina, me gustaría destacar algunos elementos que pueden servir también como sugerencias para el desarrollo de esta investigación. En primer lugar, escuchaba la referencia sobre las estadísticas, ¿no? Un desafío muy importante, la revisión de las estadísticas que resultan muy limitadas que tenemos a nivel nacional. Efectivamente, son estadísticas muy atomizadas, aisladas y que, como bien enfatizaba, en muchos casos no presentan esta información de la desagregación por sexo. En este particular me gustaría poner sobre la mesa la sugerencia de poder complementar también esas estadísticas, dada la limitación que se tiene respecto a las mismas, con algún tipo de información obtenida a través de entrevista a informantes relevantes, ¿no? De actores claves, sobre todo desde lo gubernamental o representación de los propios sectores de la economía social y solidaria, que pudieran fortalecer esta información que hoy en día, como bien mencionaba, se encuentra bastante limitada desde esta perspectiva más cuantitativa. Por otro lado, también mencionaba Cristina en relación con la delimitación espacial, ¿no?, la investigación y los municipios en los cuales se va a detener para realizar este estudio. Yo sugiero tomar muy en consideración, a partir de la política de los nodes de impulso a la economía social y solidaria, que bien también destacaba, la distribución que ha hecho INAES, el Instituto Nacional de la Economía Social, en relación con estos nodes y la participación que estos tienen en toda la red nacional. Por ejemplo, ya han sido distribuidos por regiones, ¿no? Desde la región frontera norte, también se ha destacado la región noreste, la metropolitana o la Ciudad de México, sur-sureste y Bajío Occidente. Entonces, esto podría ser un referente importante también para determinar este estudio, dado que el propio INAES, atendiendo a la cantidad de nodes que han sido aprobados, hoy en día nodes consolidados de esta red nacional, se encuentran distribuidos a nivel del territorio y podría ser un punto de partida, como ya lo refería, para determinar cuáles municipios se van a atender. Y la información que se puede obtener a partir de esta vinculación internodes, como bien señalaba, resulta sumamente importante. Y ahí quisiera puntualizar también dentro de la información que en su momento revisaba, que la cantidad de nodes se ha incrementado. Los nodes que ya ha admitido el INAES, ya no, la cifra no equivale a 53 nodes. Evidentemente, esta última cifra data del año 2021, las convocatorias anuales que hace INAES. En 2022 ya se han admitido otros nodes que ya no solo están en la etapa propedéutica, que le llamamos prenodes, sino que ya han pasado a la etapa de consolidación. Entonces, vale mucho la pena también actualizar esta información en relación con estos nodes.
Por otro lado, resulta sumamente valioso, y aprovechando el comentario que realizaba Cristina en relación con estos foros que hemos tenido sobre economía social y solidaria y género, el vincular, ¿no?, en esta investigación otra economía alternativa u otra economía transformadora, como es el caso de la economía feminista, ¿no? Es muy importante destacar esos puntos de convergencia que hay entre estas economías, tanto la social y solidaria como la economía feminista, el ecofeminismo, porque no tienen sentido las bases de la economía social y solidaria precisamente sin los movimientos feministas. Entonces, creo que esto es un punto también importante que se puede retomar y fortalecer en esta investigación, y de ahí nos puede derivar en resultados y hallazgos sumamente valiosos que no han sido atendidos evidentemente a nivel nacional y tampoco o de manera muy escasa por la literatura a nivel internacional. También a manera de estudios comparados, revisaba en el proyecto de investigación la referencia al contexto europeo. Entiendo mucho este punto, dado el proyecto de investigación que ha traído a colación también la doctora Cristina Girardo con España, pero vale la pena tomar en consideración algunas experiencias a nivel de Sudamérica. Evidentemente, la contextualización de la economía social y solidaria América Latina, Europa, presenta algunos elementos de diferencia, disímiles, y por consiguiente registrar algunas experiencias también que vayan orientadas en esta convergencia, economía social y solidaria y género a nivel de Sudamérica, pues puede permitirnos también un acercamiento a la economía social solidaria propia de nuestra región. Otro aspecto que también he tomado nota y quisiera comentar, me parece valioso que se tome en consideración y no obviar esto. En los avances he detectado que efectivamente hay aportaciones desde la perspectiva de la cooperativa como una forma tradicional de la economía social y solidaria. Sin embargo, en el proyecto se destaca la importancia de valorar la participación que tiene la mujer en formas no tradicionales de la economía social y solidaria, y a ello me refería con no obviar este aspecto y destacarlo en el desarrollo de la investigación. Los avances demuestran ya algunos datos cuantitativos, evidentemente de formas no tradicionales de la economía social y solidaria. ¿A qué me refiero con esto? Son formas que parten de la propia configuración de la economía social y solidaria y sus factores endógenos, muy vinculadas con la historia, por ejemplo, en el caso mexicano, la Revolución Mexicana, con esto me refiero a los ejidos que mencionaba Cristina, las comunidades, sociedades de producción rural o incluso las sociedades de solidaridad social. Entonces, un aporte valioso a la investigación es tomar en cuenta esas formas no tradicionales, ir más allá de la típica cooperativa. Hay aportes, considero yo, aunque todavía muy limitados a nivel nacional e internacional, de la participación de la mujer en las cooperativas, pero respecto a los ejidos o las comunidades, resulta sumamente relevante poder obtener algunos resultados a partir de este proceso de investigación que se está desarrollando, ¿no? Entonces, estimo oportuno que esto se siga enfatizando en los avances de la investigación. Por ahí presenta ella ya la observación participación de tres talleres que se llegaron a sistematizar y precisamente están enfocados en los ejidos, ¿no? Vale la pena destacar también que los ejidos, bueno, hay una diferencia importante por el propio mapa político asimétrico a nivel nacional. ¿A qué me refiero? Pues no es lo mismo desarrollo de los ejidos a nivel centro del país o a nivel norte, ¿no? Entonces, a partir de la vinculación que tienen los NODES con los organismos del sector social de la economía, o los famosos OCEs, sería importante tomarlo como un camino para llegar a analizar otras experiencias quizás de ejidos y participación muy concreta de mujeres, por ejemplo, en el norte o el sur del país, y eso viene muy de la mano del comentario que ella realizaba en cuanto a la delimitación espacial. La propia estructura que ya tiene INAES, pues, puede servir de referencia en cuanto a esto. Y bueno, destacar que efectivamente estos resultados y hallazgos se convertirán en insumos sumamente valiosos, creo yo, para el propio NODES, en el cual participa Cristina, que es el NODES Morelos Solidario y Cooperativo, para el diseño de políticas públicas a nivel municipal y que permitirán una caracterización de la propia economía social y solidaria a nivel de estos municipios. Y creería yo que también estos aportes son sumamente relevantes para una política pública bastante limitada, hasta nula, y por supuesto
los instrumentos presupuestales para el fomento de la economía social y solidaria que se han registrado hasta este momento en diferentes investigaciones, y por ende estos insumos serán sumamente valiosos para toda la red nacional de NODES, y pues no dejarlos de compartir en su momento en estos diferentes espacios. Y bueno, básicamente son las anotaciones que en su momento realizaba y que podría yo comentar respecto del trabajo. Reitero mi reconocimiento y felicitación por esta investigación y pues auguro un buen desarrollo de la misma. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Tatiana, por estos comentarios y por apegarse al tiempo. A continuación le vamos a dar la palabra al comentarista interno de este trabajo, que es el doctor Juan Carlos Martínez Andrade. Adelante, doctor. Gracias, doctora Cristina. Muchas gracias por su documento. La verdad es que se me hizo una propuesta muy, muy, muy interesante. Recibí dos documentos, dos Word y un Excel. En el primer documento se detalla lo que nos expuso como los elementos de la investigación. Me gustó mucho la parte de cómo irlo viendo desde el enfoque histórico, a partir de la gran recesión. Me da la impresión de que se van hilvanando varios temas referentes a lo relativo a la igualdad de género. Por ejemplo, se menciona la Agenda 2030 con el objetivo 5. Y en el punto de vista teórico, se hilvana el enfoque de economía social con los principios de la gobernanza democrática y la participación. Esa parte me parece que da para una discusión completa. Se hace una revisión, digamos, del estado del arte en el que se menciona al Observatorio Iberoamericano de Economía Social y Solidaria para un documento del año 2022 en España, el CEPES, y se identifica para el caso mexicano la Ley de Economía Social y Solidaria, reglamentario del párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución. A mí me parece que hasta ese punto me da la impresión de que todavía se puede fortalecer con la revisión de los marcos jurídicos estatales. Porque, por ejemplo, Oaxaca tiene su propia ley de economía social y solidaria. Pero como se menciona el Estado de Morelos tiene la ley de desarrollo económico sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos de 2004, pero última reforma en 2019. Entonces yo creo que ahí también se puede integrar como la revisión de la normatividad para algunas entidades federativas que se ha elegido para los casos. Se apunta que la perspectiva de género aún no se encuentra plenamente integrada en la agenda de política relativa a la economía social y solidaria. Me parece que ese es un gran debate, que ese es el que detona este debate, y yo creo que ahí faltaría entrarle como más de lleno a esta parte, ¿no?, del enfoque de género. En el segundo documento ya se presenta la recopilación de datos cuantitativos existentes, se diseña el instrumento metodológico y se presenta el abstract y la sistematización de los tres talleres. Se va dividiendo por ejemplo, se presenta primero los datos del Código Agrario del 1934, se presentan datos para los núcleos agrarios, y ahí las cifras están a 2016. Yo coincido con que estaría bueno actualizarlos a 2022, o si no, a datos del censo 2020. Entonces yo creo que ahí se pueden actualizar estos datos. Es interesante que la revisión incluye ya la división entre hombres y mujeres, y se identifican 5.300.000 sujetos agrarios, de los cuales 25.2 de los ejidatarios y 29.3 de los comuneros son mujeres. Entonces ya se empieza como ahí a meter el debate. En este punto yo creo que conviene meter un contexto de la importancia que han sido, antes de pasar a hombres y mujeres, meter el contexto del debate de lo que ha implicado los ejidos y las comunidades en México. ¿Por qué lo digo? Desde ya hace unos años, por ejemplo, Ignacio Lozano en 2012 publicaba un documento que se llama Los ejidos y comunidades, hacia un cuarto nivel de gobierno, le llama ejidos y comunidades, cuarto nivel de gobierno, exploración sobre las facultades legales de ejidos y comunidades en materia ambiental. Entonces yo creo que una revisión de la importancia de los ejidos y comunidades actualmente podría servir como contexto, porque, por ejemplo, estos grupos que se han llamado en defensa de la tierra
han, por ejemplo, en varios estados, San Luis Potosí, Tamaulipas, Oaxaca, se han visto en temas de parar estos megaproyectos, ¿no? Por ejemplo, estas de las eólicas, estas cosas. Todos los ejidos y comunidades efectivamente tienen un... al tener la potestad de la tierra, aunque no es propiedad privada y es propiedad comunitaria o ejidal, sí han logrado impulsar una agenda de discusión para frenar algunos actos de corrupción o incluso estos megaproyectos que han sido ecocidas, ¿no? Así se les ha denominado. Entonces, ese como contexto, y ya de ahí pasar a la parte, ahora sí, de la integración, ¿no? Entonces, como contexto político mexicano, yo creo que podría apuntarse por ahí. Se pasa a las cooperativas, se incluyen datos de la cuenta satélite en su documento, y se aborda la parte de la red nacional de nodos, el impulso de la economía social y solidaria. Entonces, hasta aquí, a mí me parece que se presentan varios elementos de varios momentos de la investigación. Creo que le hace falta definirle un cuerpo general, ¿no? Que vaya como agrupando por momentos de la investigación. Yo creo que los elementos están ya puestos como para que exista un documento general. Y por ejemplo, en una nota al pie se establece que es una investigación exploratoria y descriptiva y no se ha decidido abordar en el desarrollo teórico a profundidad, pero yo creo que eso va a ser la riqueza de la aportación, el desarrollo teórico. Yo creo que ahí, como lo mencionaba con la Agenda 2030 y con otros enfoques, yo creo que ahí ese va a ser la gran aportación que se pueda tener en el resultado de esta investigación. Creo que es una propuesta, un mapa general de análisis que puede derivar a varios productos de investigación. Yo creo que ahí sí es como una investigación macro que podría derivar en varios productos de investigación, y eso me parece sumamente rico. Y nada más como comentario, en 2013 tuve la oportunidad de participar en el diagnóstico del programa de fomento de la economía social. Antes se llamaba FONAES y justo ese año cambia a INAES. Y ese diagnóstico lo coordinó el actual titular del INAES, Juan Manuel Martínez Luvier. Y yo en 2013, éramos profesores allá en la Ibero Puebla, se hizo este documento y me impresiona mucho cómo en ese documento que le voy a compartir se presenta el diagnóstico cuando se cambia de FONAES a INAES, y hubo mesas en varias entidades federativas, y hubo una en Yucatán, en un municipio que se llama Muna, en el que las mismas mujeres proponían que se tenía que impulsar políticas con visión de género para el desarrollo y emprendimiento de las mujeres rurales. Así lo decían. Entonces me sorprende cómo este profe que estuvo ahí y que ahora está ya tomando decisiones, me parece que él conoce esta necesidad, él conoce esta de ya de casi 10 años, y entonces yo creo que pues, va a ser un buen argumento como para darle más contenido con enfoque de género a la política tanto federal, pero repito, también hay que ir viendo de las entidades federativas cómo se han ido desarrollando. Hasta aquí mis observaciones, muchas felicidades por la propuesta, muchas felicidades por los avances y gracias por permitirme leerlo. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Martínez. Y voy a abrir una serie de tiempo, dado que nos dejó unos minutitos, a el resto de los colegas del seminario. Doctora Gloria, discúlpame la otra vez, ahora así veo todos los cuadritos. Adelante. Gracias. Desde luego que me parece una muy buena oportunidad para decirles a los participantes en el seminario mi visión sobre este trabajo que presenta Cristina, que creo que está dentro de todo ese campo de experiencia y conocimiento que ella ha ido integrando sobre la sociedad civil, sobre el trabajo y este interesante campo en el que ahora se ha desarrollado en lo que es la sociedad civil
rural, la sociedad civil y el papel de las mujeres en las organizaciones civiles. Me parece que visibilizar el rol de las mujeres pues va a ser una contribución muy importante en un espacio en el que casi no hay aportaciones en ese sentido. Entonces, pues felicito a Cristina. También opino que ella enfrenta pues retos que son importantes para poder concretar y trazar el panorama con los objetivos que ella ha delimitado. Desde luego, creo que hay muchas dificultades para el reconocimiento de la sociedad civil en los espacios rurales en México. No sé si también ahí pareciera como que va por campos de conocimiento distintos y que el esfuerzo de Cristina de vincular todo el conocimiento de la sociedad civil y de las organizaciones civiles y los datos de las organizaciones civiles, pero verlo ahora en los espacios rurales, pues me parece que es que le va a representar un reto, pero que va a ser también una aportación muy importante. También creo que hay dificultades para trazar el objetivo que ella se ha planteado ya en los espacios de sus aportaciones del proyecto del Colegio Mexiquense, de vincular lo municipal con lo ejidal. Como que va por también a veces como por espacios de control, tramos de autoridad, tramos de vinculación distintos. Todo lo que es el espacio ejidal y todo lo que es el espacio de lo municipal, y que a veces pues no hay esas vías de comunicación para enfrentar, para rostrar ese trabajo. En relación a lo que ella nos ha presentado, pues creo que tiene muchos espacios por donde se va a transitar, por donde se va a desarrollar, por donde sin duda habrá aportaciones. A mí me gustaría enfatizar estas distinciones entre las cooperativas y las organizaciones civiles, entre el ejido y las organizaciones civiles, porque me parece que sí hay ahí diferencias que son muy relevantes y que valdría la pena que se visibilizaran. Especialmente también estas sociedades de producción rural, que en donde ella tiene también ya algún trabajo realizado. Estas formas no tradicionales de organización creo que constituyen un campo de trabajo muy, muy importante. No sé si esta delimitación que también se percibe en términos de lineales valdría la pena focalizarla más. Es decir, yo creo que ahí pues hay la fuente de información para este trabajo que propone Cristina, y no sé si hay demasiados vínculos externos, pues también es difícil en su construcción. Pues lo veo como muchos retos, pero muy interesantes y sin duda pues una aportación importante en términos políticas públicas destinadas a promover la economía social y solidaria, que es un espacio en el que yo creo que a nuestro país siempre
como que se ha quedado un poco atrás y que ahora sería, pues yo creo que un momento clave para poder desarrollar esas políticas. Muchas felicidades a Cristina y pues estamos a la expectativa, ¿verdad?, de ver los avances. Muchas gracias, doctora Gloria. No sé si el doctor Miguel Guajardo quisiera hacer algún comentario antes de darle la palabra a la doctora Cristina. Sí, muchas gracias. Pues también me pareció un proyecto muy interesante. A mí también me interesa mucho el tema del empleo, de la ocupación, y creo que toda la corriente de ideas de la economía solidaria está tomando fuerza como una alternativa a los esquemas vigentes para el empleo, que subsana una serie de problemas públicos que los mercados laborales actualmente plantean. Y claro, también tiene nuevos desafíos, ¿no?, para poder consolidar la acción colectiva, para poder maximizar los beneficios que se obtienen a partir de este esquema. Entonces, para mí es interesante, ilustrador, y me ayuda mucho a llenar de contenido parte del trabajo de investigación que yo estoy desarrollando. Entonces, pues la felicito mucho y espero seguir leyendo sobre su proyecto. Pues sería todo, doctora. Gracias. Doctora Cristina, si quiere hacer este comentario de cierre. Sí, gracias, Judith. Gracias a todos. Tatiana, la verdad, me sirve muchísimo lo que has dicho, y también lo de Gloria, y también, por supuesto, lo de Juan Carlos. Así, a grandes rasgos, a mí me gustaría aclarar algunas cositas, nada más. Es decir, y que ya lo estamos discutiendo en el grupo, es la diatriba entre capitalismo y anticapitalismo, que pensé que a lo mejor algunos de ustedes me la iba a preguntar. Yo creo que no es tal, porque las empresas, es decir, acá tengo justo la definición que la que quiero trabajar, es las empresas o entidades y organizaciones de la economía no son capitalistas porque distribuyen el excedente entre sus socios y también entre los trabajadores, pero tampoco son anticapitalistas porque son parte del mercado. Es decir, eso es un poco lo que nosotros estamos tratando de ver si instalamos la discusión ahí. O sea, para mí el hecho de que ya el mercado las defina, o el mercado sea necesario, no solo es economía de supervivencia, ya las hace de que no sean anticapitalistas. En todo caso, son anticapitalistas neoliberal, ¿no?, en consonancia con lo que nos marcaba Tatiana. Eso por un lado. Por otro lado, sí, Tatiana, yo creo que lo de Sudamérica lo vamos a tener en la investigación general de España, aunque van a ser estudios de casos exitosos, pero eso nos pone en una comunicación excelente con otras investigadoras. Por ejemplo, ahora estoy en Argentina y de verdad he tomado vínculos con gente que está trabajando el tema de una manera muy solvente, ¿no? El tema del empleo, el tema de la economía, incluso no la economía que acá le llaman economía popular, que es amplísima y ocupa una parte importante del mercado, y entonces he tenido discusiones muy, muy válidas con gente que me aporta, y que, bueno, veremos ahí cómo lo podemos ir viendo en México. Y lo mismo con lo de la economía feminista y lo del ecofeminismo, evidentemente sí, ahí me tengo que poner a estudiar, porque nunca fue un tema mío el tema de género, entonces me estoy metiendo en camisa de once varas, pero bueno, esto es un poco para Gloria. A mí los retos me gustan y creo que es lo que incentiva la investigación, ¿no? Después lo iré acotando, por ahora quiero que sea, que salgan ahí todas esas puntas como para que me dé, ya sea hilvanar los conceptos, como decía Juan Carlos, eso me gustó, y viendo todo el proceso. Los marcos jurídicos, por supuesto, voy a estar muy apoyada por Tatiana, porque es su especialidad, ella es abogada, y entonces está justamente colaborando con la ley estatal de Morelos, y por ende ahí vamos a tener mucho trabajo de primera línea. Te agradecería muchísimo, Juan Carlos, los trabajos que mencionaste, tanto el de Lozano, que me parece haberlo visto hace mucho, pero si me lo alcanzas de nuevo sería muy útil, incluso el de Louvier.
Y bueno, lo de Lubie, claro, él ahora siendo director del INAE, evidentemente matiza un poco su intervención, pero ellos están muy interesados por lo poco que hemos presentado ya en la reunión de NODES. Esta línea de investigación les ha hecho clic de que, bueno, se puede trabajar el tema del trabajo, del empleo y de visibilizar el trabajo de las mujeres. Así que yo creo que ahí puedo tener, no apoyo económico, porque los NODES, ustedes saben, una política pública no financiada bajo ningún punto de vista, pero puedo ver el contacto de otros NODES, que hay, porque los NODES tienen esta pata, digamos, de la academia muy fuerte, y entonces el tener este contacto con todos los NODES, como decía la doctora Tatiana, cada año se van actualizando en forma bastante amplia, me da una cantidad de contactos con investigadores como para que pueda formar un buen equipo de investigación y escribir con ellos y darle parte a la investigación. La otra cuestión de que me decían, lo de los megaproyectos, Juan Carlos, mira, da la casualidad, me acaban de nombrar directora de una tesis en el Mora, y es de este tema. O sea, es de la sociedad civil, cómo incidió en los megaproyectos. O sea que ahí también voy a tener muchísimo material, porque es, no sé por qué la chica mencionó mi nombre y me llaman del Mora y me acaban de dar una tesis de maestría sobre la participación de las organizaciones de la sociedad civil en los megaproyectos. O sea, ahí me va a servir un poco para ver qué hay escrito, o sea que interesantísimo eso. Por otra parte, lo que me decía Gloria, de los espacios rurales, Gloria, no sé, a lo mejor me expliqué mal, no es que lo voy a poner como en contra o que los quiero vincular a fuerza, yo creo que se nutren, que los ejidos, la gente, las mujeres salen mucho a hacer trabajo en los municipios, o se sale a vender en los municipios, o que los mercados urbanos absorben mucho la producción local y las mujeres tienen mucho protagonismo acá. O sea, quiero ver ese vínculo, no ser solo la cabeza municipal, sino ver este vínculo que se da entre municipios y rural, cómo se retroalimentan mutuamente. Eso es lo que me parece, no sé si no quedó claro o si eso es lo que tú dices, que no hay vías de comunicación. A mí me parece que sí, que hay muchas, justamente en esto, ¿no? En estos intercambios. Incluso cómo se urbaniza lo rural, ¿no? O sea, y cómo lo rural se urbaniza y cómo lo urbano se ruraliza, ¿no? Entonces, ahí hay. Y las distintas OCE, efectivamente, si todas entran dentro de la ley, las que yo le mandé como avance ese cuadrito, la Sociedad de Productores Rurales, pero ahí es un lío que evidentemente ustedes saben lo que pasa en los ejidos. El gran avance que hay en los ejidos es que a nivel institucional es la primera vez que se están incorporando las mujeres en las asambleas, es decir, en la gestión de las asambleas ejidales empezaron a ocupar puestos, no sé si directivos, si se puede decir así, no creo, pero puestos de decisión en las asambleas. Y eso me parece extremadamente importante. Yo no sé si ustedes saben, pero el procurador agrario es el marido, el esposo de Clara Inés Charri, que fue siempre compañera nuestra durante muchos años de investigación en organizaciones de la sociedad civil. Entonces ahí también con Luis y con la persona que dirige el registro de la propiedad ejidal, Plutarco, que es de Morelos, tenemos mucho vínculo en cuanto a acceso a datos y a conferencias y a cómo ellos están trabajando en este momento con la certificación de municipios y con lo que ellos llaman ir viendo qué es lo que pasa en los puestos de decisión de los ejidos. Entonces, algunas cosas son muy críticas, otras podrían ser buenas si se hacen bien, ahí hay que ver qué es lo que pasa. Entonces ahí también tengo una posibilidad sin tener recursos, pero tengo recursos humanos extremadamente valiosos para meterme a la cocina, así le llamo yo, dentro de la investigación. Que bueno, ustedes saben que también la vinculación es muy importante, es un recurso muy, muy valioso cuando uno hace investigación. Así que esto sería todo y vuelvo a decirles, yo estoy muy entusiasmada y el hecho de que ustedes saben, yo en el colegio estoy a tiempo parcial y estoy
en el NODES en Morelos, entonces, y ahí me apoya un poco el Colegio de Morelos, muy poco, pero me apoya institucionalmente para estar en el NODES, porque si no, no podría. Para mí es muy rico y estoy muy, muy entusiasmada de la investigación. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Gracias por estos comentarios de cierre y vamos a continuar con la última presentación de este día, que corresponde al doctor Miguel Guajardo Mendoza, quien nos va a presentar su avance de investigación que lleva como nombre Riesgos por Sustitución Tecnológica en Ciudades Mexicanas, Toluca frente a las 32 capitales estatales. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Rápidamente entro en materia. Justamente el trabajo tiene como objetivo la estimación de los riesgos por sustitución tecnológica, tanto en el Estado de México como en 39 ciudades mexicanas. La razón de la selección de estas ciudades es que son las que contempla la ENOE, para las cuales se tienen datos. De hecho, originalmente eran menos, pero va a ir incorporando más. Entonces, eso es la razón de la selección de estas ciudades. Permítanme un momento. Eso es. A comentar el índice y con los contenidos que se presentarán hoy, es primero mencionar los desafíos que están asociados al cambio tecnológico, entre ellos la sustitución tecnológica de ocupados, las preguntas de investigación de este primer avance, la revisión de literatura, metodología y algunos hallazgos, los más importantes tanto para el Estado de México como para las 39 ciudades estudiadas. Y la última sección comenta cuáles son los siguientes pasos que están asociados a la segunda parte de esta investigación. Primero, mencionar que el cambio tecnológico, de acuerdo con la literatura que hemos podido consultar, tiene diferentes tipos de efectos. Un primer tipo de efecto está documentado en diferentes contextos, cómo puede incrementar la productividad de los factores de producción, y esto bajo ciertas condiciones puede estar asociado con más crecimiento económico, con la creación de nuevos empleos y con cierto incremento de bienestar económico. Todo esto bajo ciertas condiciones, no es una relación automática. Sin embargo, el mismo cambio tecnológico también genera otro tipo de efectos, como la sustitución tecnológica, que se traduce en varios fenómenos. Es, primero, el desplazamiento de trabajadores de los sectores que están incorporando tecnología propicia para la automatización hacia otros sectores donde esta tecnología todavía no llega de forma tan intensa. Y esto tiene diferentes efectos, ¿no? Esta traslación o este tránsito de trabajadores de un sector a otro no es automático. Hay fricciones para la reubicación en otros sectores. Las tasas de empleo temporal de desempleo temporal pueden moverse. Puede haber paro temporal y necesidad de ciertas garantías. Y también precarización laboral, porque evidentemente lo que se genera es una saturación o una sobreoferta de trabajadores en ciertos sectores, y siempre que un factor de producción es abundante, existe el riesgo de que los precios, en este caso los salarios, puedan caer, ¿no? Entonces, sí se logran reubicar en otros sectores, sin embargo, en ocasiones es a un salario menor. Y finalmente, otro efecto interesante, pues, es la obsolescencia de los sistemas educativos que en ocasiones se quedan rezagados respecto a las nuevas demandas que están generando entornos mucho más automatizados. Entonces, nosotros estamos estudiando esta segunda parte relacionada con la sustitución tecnológica. Estamos en una primera etapa en la cual estamos caracterizando la variable dependiente. La variable dependiente que nos interesa estudiar es justo estos procesos de sustitución. Es un fenómeno que ha sido poco estudiado en México y en general en América Latina, y los artículos o estudios que existen se han concentrado en el nivel nacional. Esto puede esconder ciertos comportamientos que son a veces mucho más interesantes e ilustrativos cuando se analizan diferentes regiones o municipios. Entonces, creemos que esto es una parte de la aportación que tiene esta investigación, que es no estudiar el fenómeno solo desde una perspectiva nacional, sino estatal y a partir de ciudades.
¿cuáles son las preguntas de investigación de esta primera etapa? Y es justamente la proporción de los ocupados que están en alto riesgo. La metodología que utilizamos nos permite clasificar al total de ocupados de una economía o por sector en tres categorías, ¿no? Alto, mediano y bajo riesgo. Entonces queremos saber cuál es la proporción de ocupados en alto riesgo en estas 39 ciudades mexicanas. La ventaja es que la base que hemos consolidado nos permite hacerlo para las 39, pero también nos permite hacerlo para el Estado de México. Entonces son dos preguntas paralelas que pueden responderse a partir de la misma base de datos que se ha construido. Y una segunda pregunta, una pregunta derivada de la anterior y que es interesante poner sobre la mesa porque es la que se está poniendo a prueba en la literatura, es si existe o si se confirma la relación negativa que se ha encontrado en otros contextos entre el nivel de riesgo de sustitución tecnológica y otras variables particulares de esta población ocupada, como son la edad, la escolaridad y los ingresos, ¿no? Entonces, son preguntas que se han estado planteando en la literatura a nivel nacional, en otro tipo de contextos, y que vale mucho la pena hacérnoslas, pero ahora a nivel subnacional y en estos dos diferentes estudios, pero que están sustentados en la misma tecnología, en la misma metodología y en la misma base de datos construida. Ya hemos concluido con la revisión de literatura, hemos reunido una buena cantidad de artículos y documentos especializados. Hemos identificado, se ha identificado que hay tres grupos de estudios. El primero tiene que ver con la estimación de los riesgos, que es en el que se inscribe esto que estamos realizando, o al menos esta primera etapa. Y bueno, el estudio seminal o fundacional de esta corriente es el de Frey y Osborne, que establece la metodología, pero además plantea ciertas hipótesis que pone a prueba y verifica. Y después hay otros estudios que han replicado la metodología con ciertas variaciones en otros contextos, principalmente en contextos europeos y en Estados Unidos, algunos que empiezan a realizarse para América Latina y para Asia. El segundo grupo de literatura tiene que ver con el estudio de los desplazamientos que habíamos comentado que se han presentado en tres sectores. Aquí también tenemos una interesante y nutrida bibliografía que ha encontrado que la distribución de los ocupados ha tomado una forma de U, donde las personas con capacidades intermedias se han ido disminuyendo gradualmente y el empleo se ha polarizado entre personas con bajas competencias y altas. Y por último, hay otro grupo de literatura que ya se ha revisado e identificado, que son los estudios en países en desarrollo. Algunos han replicado la metodología de Frey y Osborne, pero con adaptaciones a contextos en desarrollo. Otros han estudiado los procesos de desplazamiento y si en realidad el fenómeno de la sustitución tecnológica es o no, debe ser o no un elemento de preocupación en este tipo de sociedades. Entonces, estos son los tres grupos de literatura y han sido muy interesantes de revisar. La metodología que seguimos es la de Frey y Osborne, que realizan una estimación de probabilidades de sustitución en dos etapas. En la primera analizan 70 de 702 ocupaciones, para lo cual preguntaron a expertos en aprendizaje de máquinas, que es una técnica de inteligencia artificial, si las tareas que se requerían para cierto grupo de ocupaciones podían o no podían ser automatizadas. Básicamente, se trató de la reunión de un grupo de expertos, fundamentalmente ingenieros, estudiosos de las organizaciones y en gestión, que caracterizaron diferentes ocupaciones y establecieron una serie de probabilidades asociadas. Estas probabilidades fueron convertidas para el contexto mexicano a partir de la clasificación de ocupaciones que posee el INEGI. Se encontró una correspondencia casi completa, aunque sí hubo al menos 47 ocupaciones para las cuales no hubo esta correspondencia y por lo cual han sido clasificadas como no con una probabilidad asociada de sustitución. Por último, se mencionar que la construcción de las distribuciones de ocupados utilizaron datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, básicamente microdatos desde 2013 hasta 2022,
datos trimestrales asociados con las probabilidades estimadas por esta metodología. Principales hallazgos, una vez que se ha aplicado lo mencionado, primero para el Estado de México, la primera gráfica que mostramos es la distribución de ocupados en general, no por nivel de riesgo, sino solo ocupados, es decir, personas que tienen un empleo, y podemos ver la gran importancia que tiene, por ejemplo, el comercio, la industria manufacturera o servicios diversos. En primer lugar, se obtiene que un porcentaje importante de ocupados de la entidad se encuentra en alto riesgo de sustitución tecnológica, no obstante, la entidad se encuentra todavía por debajo del promedio nacional, que es de 61%, y una conclusión interesante es que tres actividades económicas, pues bueno, ya las mencionábamos, comercio, industria manufacturera y servicios, acumulan prácticamente a la mitad de los ocupados de la entidad. Entonces, los desplazamientos o incrementos en riesgo que se registren en estas tres ocupaciones tienen que ser objeto de interés y son las que tienen que estar monitoreadas de forma prioritaria. Aquí tenemos ya el conjunto de ocupados por actividad económica y por nivel de riesgo, ¿no? Podemos ver que las actividades económicas que tienen también una cantidad de ocupados superior en alto riesgo es, en consecuencia con el y en congruencia con la gráfica anterior, pues la de comercio, la industria manufacturera y de construcción, ¿no? En comercio básicamente tenemos casi un millón de personas, aunque podemos ver en la distribución que el comercio también tiene aquí una parte importante de personas en riesgo bajo. Entonces, esto nos da una idea de la gran diversidad de tareas que existen dentro de esta actividad, del distinto grupo de ocupaciones, y que no es un todo homogéneo que todavía tiene que ser estudiado en una segunda etapa a mayor profundidad. Aquí tenemos el porcentaje de ocupados por nivel de riesgo de automatización según el grado de escolaridad, esto para poner a prueba una de las hipótesis que están planteadas en la literatura, y bueno, vemos que se cumple en efecto el grado de estudios, este es el nivel alto de riesgo, conforme se va avanzando a un nivel más alto de estudios, se va disminuyendo el riesgo de sustitución o la cantidad de la proporción de personas en alto riesgo. En el nivel intermedio se mantiene relativamente constante, pero en nivel bajo de riesgo, la proporción de personas en alto riesgo va aumentando en el nivel bajo a medida que se incrementa el grado de escolaridad. Entonces, pues esto lo que nos dice es que los hallazgos encontrados para el Estado de México son consistentes con lo que encontró originalmente Frey y Osborne y con lo que se ha replicado a lo largo de la literatura, lo cual nos aporta una primera evidencia que es la educación es importante para poder mitigar los efectos de la sustitución tecnológica. La segunda variable que fue puesta a prueba es la edad, ¿no? Y podemos ver que en el nivel de alto riesgo sí se presenta esta relación negativa, aunque es menos notoria en términos de la intensidad de los saltos entre diferentes categorías de edad. Es decir, el salto de la primera categoría respecto a la segunda es bastante pronunciado y después las disminuciones son marginales. Aún así, se tiene con esto evidencia que respalda que es estadísticamente significativa la evidencia encontrada para respaldar la hipótesis de edad, no así en la parte baja de riesgo, donde se cumple la relación para las primeras tres categorías, no para la última, en donde se presenta un ligero decremento. Entonces, podemos concluir que la evidencia encontrada coincide parcialmente con los hallazgos de los artículos que fueron utilizados como marco de referencia. Después tenemos ahora por salario, el porcentaje de ocupados por nivel de riesgo de automatización. De nuevo, la evidencia encontrada es de una pendiente negativa en el segmento de alto riesgo y una positiva con diferentes grados de intensidad en las etiquetas y en las categorías en el nivel de bajo riesgo. También se respalda la evidencia obtenida. La evidencia obtenida respalda los hallazgos encontrados en la literatura en estudios previos, ¿no? Entonces, toda esta primera evidencia para el Estado de México es, digamos, los resultados más sobresalientes, pero tenemos una base muy amplia que todavía puede ayudarnos a obtener más información
y sobre todo a desmenuzarlo como una línea del tiempo para ver cómo ha evolucionado y, por supuesto, de aquí derivar algunas recomendaciones específicas de política pública para el Estado de México, que es algo que queremos hacer, que nos gustaría o que me gustaría hacer en el siguiente proyecto de investigación. Luego tenemos los principales hallazgos para las 39 ciudades, ¿no? Y aquí estamos en un proceso de trabajo de la base de datos. Ya tenemos el conjunto de las ciudades, por ejemplo, priorizadas o ordenadas de mayor a menor proporción de ocupados en alto riesgo. Toluca ocupa un nivel importante, el quinto lugar de todas las ciudades, por el tipo de actividades económicas en las que están ubicadas la mayor parte de su población ocupada. También encontramos o tenemos información sobre cuál ha sido el cambio que han tenido estas ciudades en el porcentaje de ocupados en alto riesgo de automatización del tercer trimestre de 2012 al segundo trimestre de 2022. Entonces, por acá tenemos, por ejemplo, las ciudades en donde se ha incrementado este porcentaje de ocupados en alto riesgo, como Tuxtla Gutiérrez, Cancún, Villahermosa, Oaxaca. Y por acá tenemos las ciudades donde ese porcentaje ha ido disminuyendo gradualmente, como Querétaro, Puebla, León, Chihuahua, entre otros, ¿no? Y de aquí podemos ir afinando la información, y de hecho es parte de lo que hemos estado haciendo para obtener datos todavía más precisos. Básicamente, aquí tenemos el contraste entre los cambios que han experimentado estas dos ciudades, que son Querétaro y Tuxtla Gutiérrez, en el porcentaje de ocupados en alto riesgo en este periodo de 2012 a 2022. Lo interesante es que en el 2012, Querétaro tenía prácticamente 10 puntos por encima de Tuxtla Gutiérrez de ocupados en alto riesgo, y a lo largo del periodo estudiado, a lo largo de una década, la situación prácticamente se ha... las dos rectas se han cruzado, están en la misma situación. Querétaro ha disminuido el número de ocupados en alto riesgo en el proceso, y Tuxtla Gutiérrez ha incrementado. Y las tendencias nos dicen que, si bien ahora se han cruzado estas rectas o estas curvas, en el mediano y largo plazo se abrirá una brecha entre las dos, pero ahora con Tuxtla Gutiérrez acumulando una mayor cantidad de personas en alto riesgo y Querétaro con una cifra a la baja. Entonces, aquí pues vale la pena estudiar este fenómeno, pero de manera detenida, ya no general, sino por estudios de caso, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Entonces, quisiera compartirles un poco, estos son hallazgos preliminares, los primeros que hemos obtenido, pero ¿qué posición ocupan estos hallazgos respecto al plan general que se tenía de trabajo del proyecto, ¿no? En primer lugar, bueno, se tenía como objetivo hacer una revisión de literatura. Esto se ha logrado culminar, se ha logrado concretar de forma efectiva. Construcción de la base de datos, que fue la parte más laboriosa, porque implicó pues una década de revisión, de estructuración, de ordenamiento. Eso ya lo se tiene listo y se tiene cargado, listo para poder ser analizado. La estimación de los riesgos aquí, para el Estado de México, ya los tenemos totalmente estimados para cada una de las actividades económicas, por edad, por ingreso, por género, es decir, tenemos todos los cortes, y pensamos que todo el análisis para el Estado de México puede consolidarse como un primer producto de investigación. Por eso le hemos aquí puesto el número uno. El segundo producto es el análisis por ciudades, que ya se tiene bastante desarrollado. Lo que está pendiente para el análisis por ciudades es desglosar por actividad económica. Entonces, cuando hagamos el desglose por actividad económica, vamos a encontrar que las diferencias, por ejemplo, las que veíamos entre Querétaro y Tuxtla, se deben a cambios particulares y desplazamientos en ciertas actividades en particular. Y la última etapa será a desarrollar en el próximo semestre, será la de la estimación de un modelo causal. Entonces, las preguntas son distintas. La primera es, ¿cuál es la proporción de ocupados en alto riesgo en el Estado de México? Esa, pues ya tenemos la evidencia. La segunda es para las 32 ciudades. Y la tercera pregunta, que será la próxima a responder, será, ¿cuáles son los factores que están asociados con los cambios en la proporción de riesgo de los ocupados en las 32 ciudades mexicanas? Es decir,
que explica esas brechas que se han abierto y cerrado entre algunas ciudades. Y eso implica, por último, que este tercer producto de investigación será un modelo que esperamos estimar, donde nuestra variable dependiente será el cambio en los riesgos por sustitución tecnológica entre ciudades o entre actividades económicas de ciudades, para poder entender cuáles son los factores que han tenido un peso en este cambio. Y esos factores estarán asociados o serán explicados como los pertinentes para desarrollar políticas públicas para incidir en esta variable de interés. Entonces, estaremos en condiciones el próximo año de abordar una agenda centrada en política pública, pero con base en la evidencia obtenida a partir de este modelo. Bueno, pues eso es todo. Espero no haber apretado mucho toda la información. Muchas gracias por escucharme. Gracias, doctor Miguel. Vamos a darle pie al comentarista externo, doctor Manuel Lara Caballero, de la UAM Lerma. Adelante, doctor. Gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Bueno, yo creo que primero es importante agradecer la invitación. Creo que nos ha faltado un poco de vínculos entre la UAM Lerma, que también estamos en la ciudad, que estamos aquí en el Estado de México, y el Colegio Mexiquense. Entonces, este tipo de vínculos y acercamientos creo que ayuda no solo a compartir el conocimiento, sino también a generar futuras redes de investigación. Entonces, la verdad creo que es un tema muy impertinente: riesgos por sustitución tecnológica en ciudades, Toluca frente a 39 ciudades mexicanas. Y, pues bueno, creo que se a nivel de Estado de México se presenta un diagnóstico muy interesante, con una propuesta metodológica innovadora, pues bueno, que por lo que veo, y ahorita va a ser uno de mis comentarios y preguntas, ahorita se realizó a nivel local, pero me gustaría saber si esta metodología también se puede ampliar a nivel regional o incluso nacional, ¿no? Porque creo que es un tema relevante en el sentido de que cada vez vamos a ver un poquito más de sistematización en muchas cuestiones. Y creo que también valdría la pena en su momento, dado que se está trabajando con la ENOE, creo que sería muy pertinente también analizar pues el mercado laboral, no solo mexicano, sino también creo que del Estado de México. Creo que permitiría tener un panorama completo de pues ciertas características. Digo, entiendo que esto es un avance, pero evidentemente ayudaría muchísimo a entender eso y también su relación pues con las actividades industriales, ¿no? Eso también ayudaría mucho a entenderlo. Entonces, ¿qué aportaciones realiza o se está realizando? Pues es un diagnóstico de la situación actual de riesgo tecnológico de diferentes ciudades que están establecidas en la NOE, además de otras variables socioeconómicas que permiten entender la magnitud del problema. Creo que también se hace una reflexión académica interesante con literatura relevante del riesgo de sustitución tecnológica, así como una propuesta metodológica sobre su medición, ¿no? Entonces, creo que esa parte es importante. Quizá valdría la pena recalcar, digo, es algo que se mencionó en la presentación, pero hacer una comparación entre las diferentes propuestas metodológicas que propone, ¿no? Parece que hay tres vías que se están realizando, entonces, para su medición y su incidencia. Entonces, creo que valdría la pena fortalecer este tema con esa reflexión, ¿no? Valdría la pena. También, bueno, ver si no hay posibilidad con información de aplicar las otras dos propuestas metodológicas para medir el riesgo o cuáles fueron sus limitantes. Y creo que también, bueno, estoy consciente de que a través de los resultados del modelo econométrico, pues vamos a poder conocer y realizar propuestas en materia de política pública, pero también se podrá realizar un análisis ex ante de política pública comparada de diferentes experiencias a nivel nacional e internacional, ¿no? Entonces, creo que eso ayudaría mucho. Ya se tienen identificado pues diferentes ciudades que tienen diferentes niveles de riesgo. No obstante, a lo mejor valdría la pena, pero eso más a futuro, de hacer un caso de estudio, ¿no? Creo que sería relevante. A ver, tenemos el caso de Toluca, tenemos el caso de ciudades como Querétaro, y también tenemos el caso de otras ciudades donde pues tienen un alto riesgo. Entonces, ver qué características tienen esas ciudades, pero más como estudio de caso, ¿no? Creo que valdría la pena también, pues, analizar otros elementos más allá de lo cuantitativo. Puede ser también
pues, los sistemas de innovación que tienen. Digo, creo que ahí se pueden vincular más elementos y pues también se puede abonar a la propuesta de la construcción de un problema público, ¿no? O sea, si este elemento, a lo mejor en el corto o mediano plazo, es algo que se va a convertir en un problema público que requiera de otras acciones por parte del gobierno o no. No, creo que esa es una situación muy, muy valiosa que puede ir analizando. Creo que también, por lo menos el avance que revisé, se redactó con claridad, se cuidó de forma la edición y pues presenta una estructura clara, ¿no? Entonces, también creo que valdría la pena, pues, analizar un poquito. Digo, sé que por la ENOE va a ser complicado, pero creo que hay diferentes escalas de análisis que podrían aportar. Aquí se partió de la escala, pues, a nivel ciudad, pero las primeras preguntas o la reflexión que haría es si también se puede analizar a nivel entidad federativa y a nivel nacional. Entonces, lejos de las ciudades, que al final pues tiene que ver con un criterio pues más de los datos que me están permitiendo, o sea, supongo que la decisión de esas ciudades pues fue más los datos que están en la ENOE. Creo que si ese análisis también se escala a nivel de entidad federativa o incluso a nivel nacional, pues también podríamos tener otro parámetro pues más regional, ¿no? Que nos va a dar a lo mejor un poco más de información sobre cómo se encuentra Toluca y hacer ese tipo de comparaciones, ¿no? Entonces, algo que también me parece interesante pues sería analizar o profundizar en la dinámica del sector industrial del Estado de México, definir a lo mejor un conjunto de indicadores. Creo que eso también podría abonar a la discusión y también, bueno, eso tendría que ampliarse a las demás ciudades, o por eso también recomiendo pues un caso, analizar casos de estudios que permitan hacer esta conclusión, ¿no? Una ciudad o dos ciudades con alto, con medio y con bajo riesgo, y compararlas también con Toluca, ¿no? También veo que ya se hizo una revisión exhaustiva de la literatura académica, ¿no? Entonces, veo que hay unos estudios que estiman probabilidades, otros que estiman el efecto neto y otro para países en desarrollo, ¿no? Entonces, creo que valdría la pena en un cuadro sintetizar las diferentes hipótesis que se están mencionando. Digo, aquí nos presentaron un cuadro con los autores, pero eso ayudaría también a abonar pues hacia dónde van los estudios de este tipo de cuestiones, que creo que es bastante innovador e interesante, ¿no? Creo que abonaría bastante. Y pues bueno, la verdad es que es un reto, creo que muy importante. Digo, a veces el realizar trabajo econométrico también en una cuestión de transparencia y honestidad académica, pues el doctor Guajardo me compartió su base de datos. La verdad, elaborar este tipo de bases de datos a veces es muy, muy laborioso, o sea, sí hay que reconocer pues este esfuerzo que se realizó. Entonces, creo que es un proyecto que tiene mucho potencial, y más allá, digo, o sea, al final, que quizá la petición para el doctor Guajardo es, lejos del análisis de datos que también se pueda realizar, es cuidar mucho también la posible incidencia en materia de política pública que se pueda tener, ¿no? Creo que es algo que, digo, lo menciona en el documento, lo menciona en la presentación, pero precisamente este tipo de análisis, si no están vinculados con la política pública, pues bueno, se quedan en este tipo de datos. Y el hacer esa revisión, digamos, de la literatura, de experiencias nacionales e internacionales, creo que también podría abonar hacia eso, y también tener en mente, en un futuro, si esto se va a convertir en un problema público o no. Creo que ahorita se tienen los datos para ir diciendo, y también analizar, digo, eso también sería más a futuro, analizar pues si hay alguna política pública en algunas de estas ciudades o en las entidades federativas que ya está abordando el problema, o que al menos se encuentre en la agenda, ¿no? Parece ser que todavía no. No obstante, pues bueno, por los resultados que nos están mostrando, en el mediano o largo plazo, este puede ser un tema relevante, y evidentemente a quien más va a afectar pues es a la gente con menor escolaridad, ¿no? Entonces tendríamos un problema de, o sea, al parecer México también, pues bueno, somos intensivos en mano de obra con ciertas características, y pues va a ser importante que los gobiernos y la educación transite a lo mejor hacia otro tipo de esquemas pues educativos que permitan incorporar a las personas en diferentes niveles, sobre todo estoy hablando de preparatoria, pues a este tipo de dinámicas, ¿no? Porque, bueno, al final puede haber la sustitución, pero también tiene que ver el tema
de qué tipo de trabajos o hacia dónde sería la tendencia del mercado laboral. Y ya por último, y bueno, esto sería una pregunta que también yo he trabajado con datos en algún momento, y es una pregunta que le hago al doctor Guajardo, que también no se me ocurre cómo abonar, porque no estoy tan seguro que existan las bases de datos. Yo creo que un tema relevante para hacer la sustitución tiene que ver con el costo precisamente de que genera esa constitución, ¿no? O sea, que genera esa sustitución, ¿no? Si al final, digo, en México tenemos un rezago, sobre todo yo estoy seguro, por lo que se ha leído, que somos importadores de muchas cuestiones de tecnología. Lo podemos ver con el caso de las maquilas, por ejemplo, pero creo que la decisión a futuro tiene que ver con una decisión económica, ¿no? Tenemos factores de capital, tenemos factores de trabajo, y el costo de los factores de trabajo pues va a ser, digamos, ¿qué tanto se sustituye? Pues al final va a ser una decisión económica, ¿no? Entonces, preguntarle al doctor Guajardo, bueno, si ha explorado algún tipo de medición al respecto, y creo que eso también ayudaría mucho a fortalecer, aunque ojo, no estoy consciente que haya todavía en México una base de datos, o a lo mejor que me comente, que trabaje sobre esos temas, pero al final yo creo que los agentes económicos, sobre todo las empresas, pues se van a mover en esa decisión, ¿no? O sea, ¿qué tan fácil es sustituir? Si me sale más barato sustituir a la mano de obra, lo voy a hacer. Si no, voy a seguir con ese esquema. No obstante, pues es un tema relevante, y pues bueno, no me queda más que felicitar el trabajo y las aportaciones. Creo que es una línea de investigación que tiene mucho futuro y que en el mediano largo plazo es algo que sí nos debería de preocupar, y que ahorita creo que todavía podemos hacer algo, y ya después, pues bueno, vamos a estar rezagados y vamos a tener el conflicto de dónde incorporar a este tipo de personas que se encuentran en alto riesgo de sustitución. Y por mi parte, bueno, muchas gracias por la invitación, y creo que sería todo. Gracias a usted, doctor Manuel Lara, por aceptar leer este documento y acompañarnos en esta sesión. Bienvenido a este seminario, y por supuesto hay que fortalecer esos lazos, esos vínculos de colaboración entre las dos instituciones. Gracias. Le damos la palabra a nuestra comentarista interna, que es la doctora Cristina Girardo. Adelante, doctora. Gracias, doctora Tatiana. Bueno, felicidades, Miguel. La verdad, ya te lo hemos manifestado, se trata de un trabajo novedoso, sobre todo este desafío de estudiarlo desde las perspectivas de las ciudades y crear esta base de datos. La verdad que cuando presentabas el trabajo, tú sabes, yo no soy economista, me siento un poco atrevida a hacerte comentarios, o sea que mis comentarios van a ser más desde mi propia visión, que mi literatura es tal vez más de información que uno tiene en otros medios, ¿no? A mí, de por sí, los modelos econométricos me dan mucho miedo, pero tu trabajo es muy leíble, eso también es una bondad que tiene tu trabajo, entonces facilita muchísimo la lectura. Es un trabajo muy bien estructurado también, como lo presentaste, ahí una envidia positiva que no la puedo dejar de manifestar, porque yo que soy tan desordenada para presentar, por suerte que me jubilé, pero esas hermosas diapositivas que haces para ir viendo cómo va avanzando tu trabajo me parece extraordinario para los que te estamos escuchando, porque vuelvo a repetir, a veces lo económico solo es un poco árido, ¿no? No tengo dudas de que tu trabajo va a aportar al conocimiento sobre el tema, o al menos lo va a poner en discusión, como lo pusieron algunos pequeños trabajos que hay, ¿no? Ya algunos sobre el tema y que tú los mencionas. Digo, ya el hecho de haber revisado tanta bibliografía te da un conocimiento muy amplio para poder poner tu tema y poder discutir, y estarás muy seguro por qué usás determinados referentes conceptuales. También el hecho de que tú mismo lo dices, ¿no? Tu trabajo va a aportar a prevenir la política pública. Eso tú lo dices, y yo creo que ahí está te sugiero, tal vez si haces un artículo, ponerle de título cómo prevenir una política pública en México, porque realmente si se viene, digamos, la batalla, sería muy importante que ya lo tengan en cuenta, que el trabajo. Entonces, vas a ser un buen antecesor de todo. En ese sentido,
para mí, ¿eh? O sea, por eso es como una pregunta y yo creo que te lo manifestamos también la otra vez, que el uso de, como referente de ciertas investigaciones realizadas en países desarrollados, a reserva que a ti te pueden servir como, porque hay poco escrito, eso también es cierto, es decir, te dijimos de algunos investigadores que yo después me puse a buscar, como Marta Novi, Gabriel, algún chico que acá trabaja mucho el tema de tecnologías, o Carrillo en el Colegio de la Frontera Norte, que no han trabajado el tema este de los riesgos, digamos. Entonces, tú tienes que evidentemente vincularte con una bibliografía que hace referencia, no porque sean extranjeros los autores, pero hace referencia a experiencias de países desarrollados. Entonces, cuando tú lo quieres aplicar empíricamente, a mí me parece que puede, esto es una pregunta, un comentario para que lo discutamos, puede suponer que los mercados laborales son iguales. Y tú mismo, en cierta manera, te entrampas, ¿no?, en la cuestión. O sea, dices, bueno, pero acá eso no pasa, o pasa, pero ya son cosas que a lo mejor sin saber absolutamente nada podemos saber que el nivel educativo tiene menos riesgo, por ejemplo. Eso ya está demostrado en muchas investigaciones, no solamente en la tecnología, ¿no? Y acá es lo que a mí me gustaría discutir con vos. Es decir, la destrucción de puestos de trabajo por la automatización genera más desocupación, mientras que en nuestros países, eso en los países desarrollados, en nuestros países, a mí me parece, genera procesos de trabajos muy precarios, o sea, la informalidad o la... Sí, sabemos que en Toluca, como tú dices, es casi el 100% de ocupación, ¿no? Y si yo tomo Europa, hoy tiene problemas de desocupación, entonces más que Toluca. Y las leyes... Acá es cuando yo me hago lío con los economistas, es decir, también la política pública que sostiene la desocupación, como puede ser el paro en España, o los réditos por ciudadanía en otros países, o si son desocupados pero no pobres. Pueden ser que empiezan en Europa a tener, los países de la OCDE a tener problemas, pero nosotros tenemos pobres. O sea, que están muy lejos de acercarse a los cambios tecnológicos. Sobre todo en el comercio, por ejemplo. Yo pensaba, cuando tú decías lo del comercio, no sé, yo pienso en el kiosquito de la esquina de mi casa, en Cuernavaca, el señor que hace fotocopias, se le rompe la fotocopiadora y no tenemos fotocopiadora en el barrio por quizás meses porque no la puede arreglar. O sea, ese es el comercio que emplea. Ese señor tiene 3 personas empleadas, 3 chicas que le ayudan. Entonces, estudiar el comercio, ahí yo también me parece sumamente importante tu investigación, si te pudieses detener en el ramo, ¿no? En los ramos comerciales, porque evidentemente hay algunos que son los que más ocupan, que en nuestros países más deficiencias tecnológicas tienen, y estamos muy lejos. Por eso también otra, mientras te escuchaba recién, pensé si no sería bueno que, o no sé si cuando tú dices línea del tiempo estás pensando en un trabajo a corto, mediano y largo plazo, por algo que tú también indicas, la aceleración que tienen estos procesos, ¿no? A veces, ¿no? Entonces, yo creo que eso podría ser también interesante. Entonces, dicho esto, a mí me parece que también en muchas ocasiones son trabajos de baja productividad, ¿no? O sea, eso no hay. Creo que CEPAL un poco lo marca, ¿no? Este trabajo que tú citas de, creo que se llama Weller, Gotero y Campbell, lo citan a esto, ¿no? De que ellos, también que ellos analizan solo una arista, pero ellos también se cuestionan si Frey Osborne sirve para América Latina, ¿no? Porque tú puedes partir como partiste, pero yo lo que quiero aportar es que si tú criollalizas, si la haces criolla la investigación, podría ser muy novedosa, ¿no? Que tú digas, bueno, si la política pública no resuelve tal y tal cosa, una educación, esto, ¿no?, o sostener a esta gente
que tiene trabajos tan precarios, tan informales, etcétera, etcétera, nuestra tecnificación está muerta. O la brecha que hay entre las empresas, ¿qué empresas son las que necesitan esta tecnificación? ¿Qué rubro? Después acá tengo un punto que dice, analizar esto significa desde las políticas públicas en primer lugar cómo incidir en las mejoras de las condiciones laborales, desde los informales, hasta los, bueno, todos los precarios, la educación, etcétera, etcétera, que desde el ámbito económico, si también te faltaría un poquito de mezclar la multidisciplina, o sea, de jugar con otras disciplinas, no hacerlo tan econométrico, es decir, está bien, la base de datos sí, pero después cómo esta base de datos podría ser, tú remarcarlo mucho, utilizado desde otras ciencias, como la educación, como la territorialización, el tipo de empresa, la cultura organizacional, etcétera, etcétera. Y en segundo, llegar a pensar en nuevas formas de bienestar o de buen vivir, no necesariamente, esto te lo digo desde la economía social y solidaria, planteada desde los esquemas de los asalariados. Porque efectivamente este es un problema que ya se tuvo en la época anterior o en modelos anteriores, es decir, en pensar en el asalariado, ¿no? Cuando que hay nuevos nichos de trabajo, se habló mucho de eso ya, y que no pasa por el salario. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer para mejorar la parte tecnológica de los no asalariados? Eso también es muy importante para las políticas públicas, ¿no? Sí, es para mencionar, la OCDE lo está haciendo mucho, trabajar menos, trabajar todos, crédito de ciudadanía, seguro a los desocupados. ¿Qué tenemos nosotros? O sea, no, poquísimo, ¿no? En nuestros países, en todos, no solamente en México. Después, yo puse acá que, bueno, esto como te decía, que presupone que todos los países, al tomar a Frei Osborne, a mí me parece que ya partimos presumiendo que todos los países van a pasar por las mismas etapas de desarrollo. Y sabemos que no es así, o sea, que esa es la gran... esto de la tecnificación tan obligada también es una propuesta de la globalización. Y la globalización va camino a la desglobalización. Esas son las cosas que saco de las lecturas, ¿no? De lecturas que puedo sacar, que lo que se está tratando ahora es más la regionalización de los países, ¿no? Cómo América Latina va a aprovechar sus propios recursos y su intercambio, como lo hizo en su momento la Unión Europea, etcétera, etcétera. Y está en crisis la Unión Europea, ¿no? Ahora, a la pregunta... ¿Quiénes se encuentran en alto riesgo de ser reemplazados por las máquinas? Ahí, cuando tú presentabas las estadísticas, ¿no? Ahora no me acuerdo en cuál, pero me parece esa que decías que Tlaxcala, ¿no? Que hiciste los estados. A mí me llamaría la atención, no sé si a ti también, de que están prácticamente todos iguales. Es muy poquita la diferencia, ¿no? O sea... Dice que el problema de México es muy general, está mal México, no ciertos estados, me parece, ¿no? En esa. Después creo que te lo decía el comentarista anterior, el colega, esta pregunta, si el salario es bajo, si a las empresas le conviene invertir en tecnología o seguir con el trabajo, ¿no? También tú marcas ahí en una parte lo de las inversiones externas, eso me cuesta un poquito a mí seguirlo o profundizarlo, pero también ese aspecto está cambiando mucho, ¿no? O sea, China ya no está más en invertir con todo lo que tiene en inversiones externas, sino está más dedicada a desarrollar su comercio, su mercado interno. Y habría que ver qué va a hacer Brasil, ¿no? O sea, que por eso te decía ver esto de mediano o largo plazo, porque... va a haber muchos cambios en la geopolítica también. Digo, lo que está pasando con Ucrania va a delimitar muchas cosas también. Y eso tiene que ver con la tecnología y la dependencia tecnológica, ¿no? Yo creo que esto es más o menos... quiero que me perdones, Miguel. No son críticas, son dudas que me vienen
y no quiero ser porque por eso digo, me siento atrevida, simplemente porque son temas que me gustan, me apasionan, ya te lo dije, y me gustó porque nos vamos en el seminario a dos extremos, o sea, al extremo de la economía social y al extremo de la economía de punta, ¿no? Y yo esto en la educación lo he visto mucho, con la sociedad del conocimiento, con poner en camisa de fuerza a los chicos, con el examen PISA, digo, cuando uno ve los sistemas educativos en otros lados, no podemos en las zonas rurales de México poner a los chicos en hacer examen de PISA. Entonces, esas cosas a mí siempre me hacen mucho ruido, visto desde, no de tan solo de la economía como ciencia dura, digamos, ¿no? Bueno, pero felicidades, va a salir un lindo trabajo y lo podemos seguir discutiendo. A mí me encanta el tema. Muchas gracias, doctora Cristina, por estos comentarios. Doctor Juan Carlos Martínez, no sé si quisiera hacer algún comentario. Gracias. Yo felicitar al doctor Miguel, ya lo había felicitado, la verdad es que cuando le hice el documento me pareció impresionante. Nada más tengo un comentario. Francamente, creo que la revisión teórica es brutalmente buena, brutalmente es muy densa y está increíble, pero no es así la parte metodológica, que nos la dejó solamente en una página. Entonces a mí me quedaron muchos huecos para entender los resultados, porque como no nos llevó paso a paso, entonces de repente yo decía, ¿cómo que no coincide? Ay, me tiene que regresar. Pero en la parte metodológica ahí me faltaron pasos. Y yo creo que ahí nada más convendría ser un poco más detallado. Me queda claro que existieron esos pasos, solamente no se le relataron al lector para ahorrar espacio en el documento. Es la única observación que tengo. Y la verdad es que, pues, felicidades. La verdad es que es un documento impresionante. Yo creo que ya listo para buscar publicación. Muchas gracias. Gracias, doctor. Adelante, doctor Miguel Guajardo, para muchas gracias. Un cierre. Yo agradezco mucho todos los comentarios, me enriquece mucho y justo creo que es lo bonito de estos seminarios, que podamos verlo desde distinta óptica y disciplina. Eso es lo enriquecedor. Y creo que todos los comentarios se conectan, entonces voy a irlos respondiendo de manera unificada porque así es más interesante. El primer comentario es totalmente cierto, ¿no? Es una metodología que analiza ocupaciones en otro contexto, y eso tiene desafíos totalmente, ¿no? Desafortunadamente no hay un referente más regional, y sería muy costoso organizar un panel, ¿no?, con expertos que nos ayuden a analizar el contexto específico mexicano. Entonces, la salida que en la literatura yo vi que muchos hacían era tratar de tropicalizar algunas de estas conclusiones a nivel de ocupación usando el documento de Wheeler de la CEPAL, ¿no?, que también hace la crítica. Ahora, para subsanar esto, sí hay una base que nos puede dar una información más rica específicamente para México, que es una base que tiene la Federación Internacional de Robótica, donde ellos tienen mapeado perfectamente bien qué empresas mexicanas están comprando robots industriales con inteligencia artificial, a qué precio, cómo se van moviendo los precios, a nivel de empresa y de sector. Entonces, tener acceso a eso sería fantástico, porque podríamos ver por sector, por rama, subrama, a cómo están llegando y si están desplazando o no trabajadores y si están moviendo los salarios. Desafortunadamente no es una base que todavía esté pública, la venden muy muy cara. Ya vemos varios que estamos ahí de diferentes lados presionándolos para que porfa nos dejen ver la base, aunque la tengan que testar y demás, ¿no? Pero esa sí nos daría información particular para México, y tengo la esperanza de que para el año que entra liberen, aunque sea años viejitos, ¿no?, que es para fines de académicos, no los más nuevos, que son los que tienen valor para ellos comercial. Ahí podríamos tener una estimación más específica para México y luego contrastarla con lo que hasta ahora hemos obtenido. Pero casi todo el mundo que está trabajando el tema, ante la inexistencia de esas bases, se han ido por esta metodología. Acemoglu, por ejemplo, tiene la ventaja que ha trabajado con bases de datos para Francia, para Estados Unidos. Ellos sí las tienen públicas y liberadas, ¿no? Pero sí, es totalmente cierto. Ahora, el argumento o el contraargumento que han dado algunos que han utilizado la metodología es,
por ejemplo, la industria manufacturera, pues es una industria que es transnacional, ¿no? Que la forma en que ensamblan un auto en Toluca y en Ramos Arizpe o en Shanghai es igual, ¿no? Entonces, sí hay un conjunto de actividades que están muy estandarizadas, pero hay otro conjunto que puede ser más cuestionable, sobre todo en países como el nuestro, que tiene una alta proporción de economía informal, ¿no? Eso totalmente cierto. Entonces, sí nos quedamos con la metodología que hasta ahora nos da oportunidad de trabajar el tema. No descartamos a futuro actualizarla cuando tengamos una mejor base de datos. El otro inconveniente es, desde luego, que acá solo es la factibilidad tecnológica, es decir, esos porcentajes son lo que tecnológicamente es factible automatizar, pero no toma en cuenta la dimensión económica de los costos, ¿no? Porque tampoco es público y porque hay una gran cantidad de tecnologías de costos diferentes. Entonces, sí, lo que decía el doctor Lara es cierto, nos falta incorporar la variable costo. No basta que sea tecnológicamente automatizable, sino que sea rentable para quienes toman las decisiones, ¿no? También con la base de datos que esperamos se libere, puede haber una aproximación más certera, ¿no? Lo siguiente que quisiera comentar tiene que ver con el, denme un segundito, aquí lo tengo, el uso de los métodos, ¿no? Cuantitativos y econométricos, y es cierto, creo que no puedo quedarme en el uso exclusivo de ellos, pero es solo para la primera etapa. Es decir, mi ambición es utilizar métodos mixtos, pero en esta primera etapa los métodos cuantitativos primero nos van a ayudar a entender si el fenómeno ya existe, es decir, si está en marcha algún proceso de sustitución en algún contexto particular del país, dónde, cómo se ha comportado en el tiempo y qué factores inciden, ¿no? Y ya una vez que tengamos eso, entonces lo segundo es utilizar métodos cualitativos para irnos a Querétaro, por ejemplo, a la industria de electrodomésticos, que es donde ya detectamos que está ocurriendo esto, compararlo contra Tuxtla y ver allá hacia dónde se dio el desplazamiento y obtener mayor riqueza en las explicaciones que los métodos cuantitativos no nos van a dar. Nos van a dar correlaciones, asociaciones, algún tipo de hipótesis sobre causalidad, pero los métodos cualitativos sí nos ayudarían a entender el porqué, pero ya sería una segunda etapa, ¿no? Entonces, sí, totalmente, tengo que abrir el panorama y el abanico de métodos si quiero explicar con mayor riqueza el fenómeno. Y por último, sí, también ya pues estoy ansioso de pasar a la parte de las políticas públicas, como lo mencionaba tanto el doctor Lara como la doctora Girardo, pero quisiera terminar esta primera fase donde voy a mapear bien dónde se está produciendo el fenómeno para después retomar si lo que está haciéndose en el contexto internacional. Hay un observatorio, de hecho, un observatorio de políticas para prevenir la automatización o para capitalizarla. Básicamente agrupan, son tres tipos de políticas: reformas al sistema educativo formal, reformas al sistema de competencias o de habilidades, que es distinto, y una tercera que es una automatización inteligente y responsable, ¿no? Son tres grupos de políticas desde donde podemos nutrirnos y abrevar. Entonces, bueno, pues es básicamente, bueno, y finalmente respecto a lo que comentaba el doctor Juan Carlos, tiene razón, yo me fui estaba muy preocupado por el tema de no pasarme con las cuartillas, y el problema es que como son dos hallazgos en uno, ¿no? Tanto los del Estado de México como los de las ciudades, al último ya me quedaba poco espacio, pero sí, cuando se mande esto a una eventual publicación, pues hay que explicar con detalle la metodología y ahí ya tendremos más espacio para hacerlo. Pues muchas gracias, no sé si respondí todo, cualquier cosa, pues aquí sigo. Muchas gracias, de todos modos, estos espacios es para continuar la discusión y ver también cómo evolucionan nuestros trabajos a partir de este ejercicio constructivo de diálogo y de presentación de avances. Pues a mí no me queda más que agradecer. Solo una palabra, solo una cosita, Judith, perdón, para Miguel. Miguel, cuando te dices lo de rubro, en Querétaro podrías hacer el aeroespacial, que ahí puedes encontrar también. Ese sería muy bueno. Y el otro es lo de Federación de Robótica, efectivamente te va a ser muy difícil estar, porque estas industrias
trabajan para las empresas, entonces ellos a los investigadores no, salvo que sean investigadores de ellos, te digo por otras investigaciones que cuando uno investiga software, son todas cosas privadas, pero podría buscar a lo mejor empresas privadas que venden un poquito la información que ellos pueden tener y no es tan cara como que te la venda la federación. Ahí hay a veces empresas que tú contratas, a lo mejor si consigues un proyectito por ahí en CONACYT y le compras la información a ellos, que ellos se la compran a la federación. Ese sería el camino, porque en lo que tecnología se trata es casi imposible que te la vendan las empresas porque hay una cuestión de miedo, ¿no? A copias y a anticiparse a eso nada más, pero bien. Gracias, Judith. Bueno, ahora sí voy a cerrar esta sesión del Seminario de Avances de Investigación que corresponde, bueno, que hemos organizado en el Seminario Instituciones, Sociedad Civil y Políticas Públicas. Mañana tenemos la segunda sesión a la misma hora para continuar con la discusión de los trabajos. Quiero agradecer a las comentaristas externos, a la doctora María Gabriela Martínez Tiburcio, a la doctora Tatiana Rivera González y al doctor Manuel Lara por sus comentarios y por supuesto agradecer a los comentaristas internos y a todas las personas que nos han acompañado a través de las redes sociales del colegio. Muchas gracias y hasta mañana.